Adrián Vargas, Elizabeth Morales de Telcel, que también están con nosotros. Gracias a Alan Brooks, también representando al Maratón de Toronto, que hoy nos acompaña. Al Maratón de Barcelona, Martín Francisco Borao, que hoy está con nosotros. Gracias. De Valencia, es de Valencia, discúlpame. Es de Valencia. ¡Valencia! Sí, de Valencia. Aquí está Martín Francisco Borao. Bienvenido, Martín. Gracias por estar con nosotros. Al mismo tiempo, saludamos a la maestra Candy Vázquez Benítez, directora de Administración y Finanzas, responsable del Instituto del Deporte de la Ciudad de México. También saludamos a Victoria Uribe, Head of Digital Marketing de AVEN. Gracias, Victoria. Buenos días. Le damos la bienvenida al arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce, coordinador general de educación comunitaria Pilares. Gracias por su presencia, licenciado Alejandro Fernández Varela, director general del deporte universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludamos con mucho gusto en esta mañana a la doctora Ofelia Angulo Guerrero, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Le damos la bienvenida al maestro Ricardo Ruiz Suárez, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Gracias por su visita, por acompañarnos, maestro. Y la maestra Daniela Cordero Arenas, esposa de nuestro actual jefe de gobierno. El... Maestro Martí Batres Guadarrama también nos acompaña esta mañana para entre todos dar el disparo de salida de nuestra primera competencia, nuestra competencia en silla de ruedas. Are you ready, Alan? I'm ready with 30,000 of our best friends Alex, just moments away from the 40th edition of Telcel Mexico City Marathon. Good luck to everybody a record number of international runners this year from 40 plus countries around the world. Muy bien, pues nos preparamos ya todos listos a tomar posiciones porque vamos a dar el primer disparo a nuestros atletas en silla de ruedas. Por favor, todos listos, cámaras, micrófonos, seguridad. Todo el staff. Preparamos todo. Comenzamos a retirar también la cinta para Darle la salida a nuestros atletas, porque ya vamos a dar la cuenta regresiva del 10 al 0 para que comience nuestra primera competencia con los atletas en silla de ruedas. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestros atletas en silla de ruedas uh -huh. e invidentes ciegos que hoy nos acompañan. Aplauso para ustedes. Uh -huh. Moments away from the start. For our athletes with disabilities. Good luck, everybody. Bien, daremos la cuenta regresiva y posteriormente, después de esta salida, iniciaremos con nuestro protocolo de himno nacional y la cuenta regresiva para los atletas élite. Así es que estamos listos de este lado. Está por comenzar la fiesta. Está por iniciar la edición número 40 del maratón de la Ciudad de México Telcel. Ayúdenme a contar. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qué momento, Germán. Qué momento para Estás todos los atletas. En este caso, de silla de ruedas de y los invidentes están ya en desarrollo de que dio luz a los para tratar de conseguir la, la mejor la posición. La 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 posición la inmediatamente, tratar de ubicarse. Y bueno, desde acá, Germán, arranca la estrategia. Así es, arranca la estrategia. Y mira, fíjate. Yo me acuerdo siempre que participábamos en los distintos maratones eh, de los Majors, eh, pues tienes la categoría de silla de ruedas, Este van a una velocidad impresionante. Se pronostica que ellos corran por ahí de la 1 hora 30 a la 1 hora 35, 1 hora, hora 40, lo cual es un ritmo impresionante el que llevan. Este eh, Me acuerdo que México ha tenido muy buenos este representantes a nivel mundial en, en esta prueba. Aaron Gordián, este Saúl Mendoza, este amigos que todavía siguen compitiendo y se me hace interesante también la categoría de invidentes, eh, Antonio, porque no solamente es el esfuerzo del competidor, pero también tiene que llevar un guía, un guía que vaya al mismo ritmo, que vayan marcando el ritmo kilómetro a kilómetro. Recuerdo que una vez un amigo me invitó en en Celaya, en, en Guanajuato a, a acompañarlo. Y, y bueno, yo me imaginé desde un principio que no era algo fácil, y no es nada fácil, porque tienes que no solamente ir, ir controlando el ritmo, pero tienes que ir casi corriendo a la par, y es un control de ritmo, pero también ir cuidando los topes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos que lo mismo sucede con, lo, con la categoría de silla de ruedas. O sea, para, igual para uno que corre, mira nada más ahí lo que sucede, o sea, si no se ponen abusados eh, en, en cualquier momento, pues eh, las calles pues, tienen todos sus. sus topes y todo esto, pero pero bueno ya tienen una experiencia increíble ¿no? ellos eh, y bueno pues este ahí van haciendo su estrategia la, una de las estrategias que es, nunca falla en cualquier competencia es ir atrás, ir marcando, ir, irse tapando el, aire, el himno nacional La Ciudad de México, Telcel. Entre otros atletas que van en esta categoría femenil, saludamos de Kenia a Judy Yerubet, a Morín Chepkeboy, Celestín Chepchirchir, de Etiopía, Yanesh Tila Dinkesa, de Kenia, Bornes Chepkirui, de Etiopía, Yebeyahu Tiguiz. Demisi Gadice, de Etiopía también. Y representando a México, Isabel Guadalupe Oropesa. Felicidades, Isa, que tengas una extraordinaria carrera. Ayúdenme a contar para dar la salida de la categoría Femenil Elite. Y dice así: del 10 al 0, y que comience la fiesta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí van de las competidoras Elite en este inicio del recorrido de 42 kilómetros, 195 metros. Eh, bueno, ya sabemos... África siempre tiene una representación muy fuerte en mujeres, en hombres, Germán. Vamos a ver cómo se va dando el recorrido en eh, esta ocasión. Eh, normalmente son las eh, jóvenes africanas las que dominan la maratón internacional de la Ciudad de México vamos a ver qué historia nos depara en este 2023 definitivamente Antonio eh, yo siempre he dicho que no hay maratón igual eh, obviamente las las este eh, no, los los números no mienten los resultados no mienten los kenianos los atletas africanos hombres mujeres han estado en la jugada de los maratones desde los 80s 90s eh, yo recuerdo desde la primera vez que competí en algún maratón internacional, siempre había kenianos, íbamos a carreras. Las carreras, america, las carreras americanas en los noventas eran mexicanos contra kenianos, ¿no? Uh -huh. este eh, Ganábamos, quedábamos siempre entre los primeros eh, cinco o diez lugares. Eh, entraban cinco africanos, cinco mexicanos. Eh, y bueno, pues ahora otra característica que aquí le permite a los atletas africanos, en este caso etíopes, eh, kenianos... Eh, se les facilita, es la altura, lo, como lo practicamos, la altura sobre la Ciudad de México. Eh, muy difícil eh, que veamos un atleta que venga, por muy bueno que sea, que, que venga de, de, y entrene lugares eh, del nivel del mar. Eh, definitivamente esto es para, para mexicanos, para atletas que están acostumbrados a correr en alturas superiores a los 2.000 metros de altura. Eh, recuerdo perfectamente cuando ganábamos los maratones de Nueva York. Eh, entrenamos en el Nevado de Toluca, en el volcán, no, A más de cuatro mil metros de altura. Entonces, lo más eso, alto posible, claro. Lo más alto posible, eh, definitivamente. Ahora, ahora, ahora ya no van mucho los, los jóvenes a entrenar estos lugares y eso, esa es la pregunta. porque siempre dicen, ¿por qué ya no somos tan buenos como antes, no? Eh, definitivamente hoy hay muchas distracciones, el tema del, del teléfono que se la pasa uno más tiempo en el teléfono <laughs> que que entrenando <laughs> o comiendo. Eh, antes descansábamos, ahora el descanso lo hacen igual con, con el teléfono, lo cual es muy bueno. Bueno, no, hay, que, hay que sacarle provecho al tema, a la red, al, al, al teléfono, a las redes sociales, pero bueno, eh, el número, como decíamos, sin embargo, los números no mienten. De acuerdo a los, al número de horas que tú inviertas entrenando, es justamente el nivel, el nivel competitivo que, que, que vamos a, a ver, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos viendo un grupo compacto. Eh, los primeros kilómetros, pues siempre van a ser kilómetros tranquilos, que hay que considerar también, Antonio, que el, que el recorrido se presta para hacer buenas marcas. Yo estaba viendo los tiempos del año pasado y se corrieron tiempos muy buenos en las en la, a tantos categorías femenil como varonil eh, y esto tiene que ver porque el recorrido de punto a punto tiene un descenso, ¿no? Y eso, eso ayuda muchísimo. Ahora estamos hablando que todo insurgente se lo están echando prácticamente de bajada. Se me afigura un poquito al maratón de Boston, Antonio, porque el maratón de Boston es de punto a punto y también empezamos, se empieza eh, descendiendo gradualmente. Esto también... Eso también tiene algún algún tema de, de, de que Seis, pues este, golpeas cinco, los cuadríceps. Pero vamos al arranque de, de la categoría dos, varonil ya. Aquí está la salida en la rama varonil. También los eh, deportistas elite y por supuesto ya después empiezan a aparecer. Algunos de los eh, corredores que estarán eh, participando y que buscan hacer el recorrido completo, terminar y tener el mejor tiempo de sus vidas. Se han preparado intensamente. Vamos a ver cómo se va eh, presentando el recorrido, tanto para débiles visuales, como también para silla de ruedas, como para mujeres, como para hombres. Pero bueno, ya está. Ahora sí en Como marcha todo el recorrido, aunque al eh, pues, ser eh, un, un, una competencia con tanto participante, pues hay muchos que están... Ya digamos en el en el recorrido ya con varios kilómetros y, y algunos apenas están saliendo, ¿no? Así es. Bueno, esto siempre eh, es una manera adecuada para precisamente cuidar el, el tema de, de los niveles de competencia, de los ritmos. Si, si te das cuenta, aquí ya la categoría elite de, de varonil, pues ya, ya van, ya va, ya, ya se hace el grupo compacto, eh, y, y junto con ellos es la pine, primera oleada. Sale los, los super elite ¿no? Gente que va corriendo, que va a correr por ahí de las tres horas, un poquito abajo de las tres horas, ¿no? Y después vienen las distintas oleadas, lo cual antes, antes era una sola arrancada para todo mundo, ¿no? Sí. Lo cual complicaba mucho la salida porque había empujones, llegaba a haber caídas. Eh, no era tan, tan justo la manera cómo se, 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 se llevaba a cabo el arranque de las distintas eh, oleadas, ¿no? Ahora, ahora es muy, muy justo, es muy, es, es muy. Muy bueno porque los más rápidos corredores más rápidos ya arranqueados en este caso los, los la categoría elite que son atletas ya invitados se les paga su hotel incluso mucha gente no sabe que algunos de esos atletas ya que tienen un nombre un nombre reconocido pues les, se les paga un fee por participar más aparte se les trata como debe ser no este de manera justa así lo hacen todos los maratones medios del mundo y si tú como maratón eh, de la Ciudad de México quieres entrar dentro de esas categorías pues tienen que considerar todos estos aspectos cuidar es justamente porque a final de cuentas es, es el show son los que dan, dan el espectáculo no este y eso eso justamente cuando competíamos nosotros era el sueño de cualquier competidor no estar en el arranque con el himno nacional este el pebetero una cosa preciosa eh, que, que, que tiene este maratón de la Ciudad de México ahí estamos ahí estamos viendo la altimetría Antonio sí es lo que decías de insurgentes no el sí. recorrido en insurgentes es en descenso pero después ya lo que es reforma y en Chapultepec y en Polanco ahí empieza una complicación y además ya cuando traes 20, 25 kilómetros encima. Así es, mira, si te das cuenta todos insurgentes están en, descen en, de en descenso, no se alcanza a ver en las cámaras. Por supuesto, se alcanza a ver un poquito en el músculo, en los cuadríceps. te das cuenta, se nota cómo el músculo, el cuadríceps, empieza, se, se ve, se nota más la musculatura. ¿Por qué? Porque se va golpeando. Entonces, mucha gente dice, no, es, es que es que, por ejemplo, Boston es un recorrido muy difícil. Aquí estábamos viendo la altimetría. Eh, por ahí del kilómetro, este. 10, 12, una vez terminando insurgentes, empieza un leve ascenso y ahí es en donde el músculo hace un cambio y precisamente empiezan a caer los tiempos, pero este, no hay una subida tan pronunciada como... Como las Heartbreak Hills de, del, 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 o las Rompecorazones del maratón de, de, de Boston. Aparte, están, está la subida un poquito en, 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 un, en una parte del maratón que todavía no, no empieza a hacer tantos estragos. Y bueno, pues ahí vemos la categoría de, 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 de Varonil, los, los atletas ya empiezan a hacer ahí su, su estrategia, se empiezan a juntar, a este. Eh, incluso eh, a veces vienen eh, eh, vienen algunos acompañados se, se apoyan se ayudan y bueno pues el maratón empieza en el kilómetro 37 mi querido Antonio de valdés eh, en el kilómetro 37 siempre decimos para la categoría elite es donde empieza el, el maratón y para todos no porque es cuando empiezas a correr hasta cierto punto con deuda de, de, de oxígeno con, con, y con, y con y con acumulación de, de lo que del famoso glucó, glucógeno no Oye, cuando se habla, bueno, aquí está eh, ya en solitario. Fíjate, está haciendo el recorrido en solitario eh, después de pues un arranque en el que veíamos a tres o cuatro en el silla de ruedas que estaban peleando por eh, los primeros sitios, pero se ha ido quedando poco a poco en solitario. Vamos a ver si logra mantener este gran ritmo de, de competencia para, para escapar y quedarse con el primer lugar. El año pasado, Luis Francisco San Clemente San Clemente hizo un recorrido fabuloso y terminó ganando por eh, casi seis minutos. ¿Seis fue, minutos. Una, fue una victoria muy, muy clara de San Clemente San Clemente. Fíjate, aquí nos damos cuenta del, del, de que este atleta está aprovechando las condiciones del recorrido eh, y bueno, pues una vez que no se le haya pegado nadie. Eh, no, no le está cortando el aire a nadie, entonces uh -huh. él, 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 él va eh, en, en descenso, aprovechando las condiciones y se va yendo. Y lo mismo va sucediendo eh, tanto en la categoría varonil como femenil. Que pues, siempre se aprovecha ir atrás del que va a irse tapando el aire, ¿no? Es esa burbuja que se hace, que, que este, hay, hay atletas que definitivamente no aguantan poderse quedar en esa burbuja atrás para poder economizar, ir economizando. Y lo que decíamos ya, mientras está un recorrido de más de cinco, casi seis minutos de los hombres, de nueve y medio de las mujeres, catorce y fracción de débiles visuales y, y también de silla de ruedas, bueno, otras categorías están saliendo, están empezando el recorrido y bueno, pues es, es una fiesta deportiva realmente espectacular. Germán, tú la has vivido en diversas partes de, de, del mundo. Eh, bueno, ya nos platicarás la anécdota, porque es fabulosa la anécdota de, de tu triunfo en Nueva York, en la eh, gran competencia que tuviste con Benjamín Paredes, que te fuiste por otro camino. Esa es una de las grandes historias que tiene Germán Silva. Pero bueno, lo, lo, que, eh, lo que sí eh, me parece que convivir con tanta gente, con tantos corredores, con tantos atletas, tiene que ser algo muy especial. Antonio he tenido la oportunidad de, de vivir el maratón en distintas eh, etapas, no, en la etapa competitiva, pero ahora la vivo mucho en la etapa eh, general, como va todo el mundo, agarro, a, a, llego a veces en la última oleada y es es que es que realmente yo siempre he dicho no importa si tú ganas un maratón o simple, o simplemente es tu primer maratón o haces no hay maratón igual para empezar. Ajá. Todo es, cada maratón va a ser distinto, las condiciones, todo esto. Inclusive como te sientes tú, ¿no? Como uno se siente. Eh, pero sí lo que sí siempre es que yo nunca he visto en ningún otro lado tanto derrame de lágrimas de emoción. Que la meta de un maratón, donde la meta sí. de un maratón ahí. porque porque hay muchas razones por las cuales la gente corre el maratón, no solamente es por un tiempo, un resultado, una marca, hacer los seis medios, no. Mucha gente lo hace porque precisamente dedicarles ese esfuerzo a algún ser, a, a algún amigo, a, a la familia, eh, y bueno, pues este otra de las cosas, eh, otros factores interesantes es que cada corredor siempre lleva dos, tres acompañantes, eh, que eso es algo, por eso es que eh, la derrama económica de las ciudades, eh, todo lo que lo, lo que implica el maratón, el lenguaje, por eso también ahora tengo un eslogan un a través de todo eso. Correr es un lenguaje muy amplio, Antonio. Estás hablando de, de que puedes conocer una ciudad mejor, de eh, que es un pretexto para viajar. Realmente correr es un pretexto para conocer el mundo, para, para conocer culturas, para, para convivir, para tener amigos. Este, y por eso es que se ha vuelto una actividad deportiva tan, 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 pues así que practicada, ¿no? Eh, las conversaciones hoy en día en las comidas es por cuánto vas. Bueno, mira, ahí estamos viendo justamente los pacers, ¿no? Hay pacers que van marcando el ritmo para cada, para cada grupo. Entonces, eh, Hoy es un día muy bonito para correr el maratón. Obviamente, para espectador a lo mejor, van a tener que llevar paraguas. Cuando salí en la mañana del hotel, estaba haciendo chipi chipi, sí, ¿no te digo. Este, sí, sí, sí. veamos cómo se pone el clima. Y bueno, ahí vamos a ver la siguiente oleada, ¿no? Mientras los atletas elite aquí van. Todavía es muy temprano en la categoría Elite varonil y Femenil, como para poder pronosticar algún resultado. Eh, ahorita, pues, realmente se están, estamos, estamos viendo que. La bondad del clima les permite ir frescos todavía. Eh, eh, realmente no vemos, no, no podemos todavía este, hacer ni, ningún pronóstico mientras eh, no lleguemos al, al kilómetro 15, 20, es donde ya se empieza a ver un poquito de movimiento. Pero ahorita, definitivamente, Antonio, quien más aproveche las condiciones de, del recorrido, del clima, serán aquellos atletas que vayan economizando al máximo, ¿no? Este, ahorita veremos parciales, pero bueno, pues esto, esto, el año pasado la verdad es que se corrió un tiempo rapidísimo. El año pasado Edwin Kip Kip Kipto ganó con dos horas 10 el segundo lugar dos doce, dos horas diez es un tiempazo para la, la ciudad de México, ¿no? A ver, Germán, hablando acerca de estrategia, estamos viendo con las damas estamos viendo un grupo de seis y con los hombres. Hay un grupo más o menos de 10, ¿no? Dos, cuatro, seis, a lo mejor menos de 10. Sí, unos 10. De este grupo de seis de mujeres, de este grupo de 10 de hombres, ¿normalmente saldría el ganador de la maratón o alguien puede dar la sorpresa viniendo de atrás? Dependiendo de los ritmos, yo creo que ahorita no se está corriendo a ritmos de los corredores por el ritmo. Por lo que veo, alcanzo a ver, el, el, los corredores están corriendo. Los, la, la, los, los atletas varoniles ahorita están corriendo por ahí de, la, de los. difícilmente por, a, por abajo de los 3 minutos 10 segundos, ¿no? tres 10, 3, 15. El kilómetro. Esta, por, por kilómetro. Ajá. Por kilómetro. Esto esto pues les va a dar un, un, un tiempo entre las 2 horas 15, 2 horas. Eh, 12 por ahí eh, pero todavía es muy temprano aquí aquí entre más economicen definitivamente de aquí debe salir el ganador pero si te das cuenta eh, hay ahí ahí el, el, el atleta que va al frente está está marcando el ritmo simplemente está marcando el ritmo se ve todos se ven cómodos este eh, y bueno pues este por ahí estamos viendo un atleta eh, que, que seguramente eh, eh, viene, eh, viene todavía no podemos decir mucho vienen ahorita se trata de economizar al máximo este, ponerte atrás y esperar, esperar a que vayan pasando los kilómetros, obviamente, siempre viendo el reloj, yo, yo, yo creo que en el, en el maratón siempre se van haciendo distintas matemáticas, ¿no? Fíjate que, bueno, ahorita vamos a regresar con eh, Chirchiri, con eh, la, la ventaja y jerubet que están en eh, las primeras dos posiciones en las damas, Kiproch y Langeata están, eh, también encabezando en la rama varonil y otra categoría que está ya también empezando el recorrido en Ciudad Universitaria, que esa es otra, Germán, eh, llegar a Ciudad Universitaria, un lugar legendario para el deporte mundial, además el pebetero encendido, o sea, todo eso es mágico para, para cualquiera que va a participar es histórico es mágico y se te enchina la piel en el momento claro, en que escuchas claro. el himno nacional y luego ves el pebetero o sea definitivamente ese toque que le que le da la, 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 el, que le da que le da es, es una cosa increíble aparte las medallas emblemáticas con distintos este lugares históricos de la ciudad de México eh, hace que el competidor este, pues, desee lo hace deseado el maratón no entonces y ahí vimos la tercera oleada la tercera oleada, justamente, si te das cuenta, la primera oleada fueron los atletas. El, eh, bueno, la, 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 la primera fue silla de ruedas, este. Eh, débiles visual y luego está, estamos hablando de la categoría elite, la segunda fue como, y va por marcas, va por marcas, uh -huh. así definitivamente. Eso por eso es que lo hace muy justo, muy práctico, eh, y, y bueno, pues cada de esta manera cada corredor podrá buscar, podrá buscar las marcas para las que se prepararon, ¿no? Este, eh, definitivamente esta tercera oleada debe ser corredores que van por ahí debajo de las cuatro horas, ¿no? Por ahí vemos que el La calle de Oaxaca tiene algún problema. El líder en eh, silla de ruedas. Eh, este, este es un momento dramático, Germán, porque te sientes, te sientes mal, estás ganando la competencia, pero te sientes mal y no, no puedes seguir. Así es, desconocemos la, la, la razón, pero definitivamente puede ser algo que pasó con, con la silla porque definitivamente él, él se, ve, se ve bien, digo, a esas alturas de la carrera no creo que haya tenido un, una situación física, estamos viendo que, que, bueno, pues imagínate la desesperación, ¿no? Que siempre hay situaciones alternas fuera de, de, de tus manos, eh, al parecer tuvo que ver algo por ahí con la silla de ruedas, no sé, pero, pero bueno, pues es, 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 así es el deporte, Antonio. Eh, yo creo que eso también hace que la gente tenga mentalidades fuertes, ¿no? Porque, pues... Bien lo decimos, no hay, no hay carrera igual, no hay maratón igual y siempre estamos expuestos a cualquier situación. Este, y bueno, pues ahí vemos a la categoría eh, varonil, vemos a un atleta de Bolivia. Sí, exactamente. Y te voy a preguntar justamente lo que están haciendo en este momento eh, los dos representantes de Kenia que se han colocado adelante. Es parte de la estrategia, evidentemente, pero ¿qué tan, eh, qué, qué tanto apoyo te da? Tú lo corrías con Benjamín Paredes, con otros eh, extraordinarios maratonistas mexicanos. ¿Qué tanto apoyo te da? Aunque sabes que es una prueba individual, pero tener ahí junto a, a, a un compatriota simplemente el hecho de que vas con alguien con quien has entrenado en, en este caso eh, recuerdo que cuando competíamos en la maratón de Nueva York 94 95 el grupo de mexicanos era grande por lo menos íbamos en el pelotón tres 4 mexicanos al voltear a ver y sabes que van compatriotas tuyos y que van gente con quien entrenaste por un lado te da mucha motivación y te da seguridad te da confianza no en este caso pues este quienes han dominado las carreras últimamente los maratones en la Ciudad de México pues son los atletas que eh, el hecho de que, de que ya lo han hecho una vez, lo han hecho dos veces, lo han hecho tres veces, pues le da confianza. Este, y bueno, pues ahí vemos que hay un nuevo líder en la categoría de Silla de Ruedas, el número 419, este, y bueno, pues este eh, así es tal cual. Puede eh, de un momento para lo, para otro puede pueden cambiar las la situación las condiciones este y como te decía este en, 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 eh, a, ahorita hay un atleta boliviano ahí en el, en el en el en el en el grupo de elites que se ve muy fuerte eh, obviamente también la altura sobre la ciudad de México le está beneficiando y pues, ahí vemos la, 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 al competidor que ya, ya va ya va igual en solitario no se le pegó nadie más este cambió radicalmente eh, la situación de un momento para otro no sabemos qué le habrá pasado a la silla de ruedas del competidor anterior vamos ahí vemos el 419 eh, que va este pues a, a, a ritmo generalmente fíjate antonio corren con, 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 con playera con singlet con, con, una, con una playera muy, muy ligera este atleta va compitiendo con, con una chamarra con lleva, lleva una sudadera sí que curioso no sí, sí. Y, y cambió toda la estrategia porque San Clemente, que era el favorito, pues se quedó ahí con el problema en la silla. Así que vamos a ver si hay eh, alguna modificación o si ocurre algo más adelante en eh, la competencia de silla de ruedas. Y sí, aquí estamos de regreso con eh, el liderato, tanto femenil como varonil. Eh, son 20 minutos para los hombres, son 25 minutos. Hasta, eh, quiero decir, 20 minutos para las mujeres y 17 minutos para los hombres, hasta ahora en el recorrido. Y ahí está eh, la ubicación de los dos atletas de Kenia. El boliviano está apareciendo, y bueno, pues mientras tanto siguen saliendo. Impresionante, ¿no? Más de 30 mil corredores participando en esta edición. Número 40 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. ¿Tú participaste en cuántas maratones de la Ciudad de México? Fíjate, Antonio, yo nunca tuve el, el privilegio de competir eh, a nivel eh, elite. Eh, cuando, cuando yo competía, no, 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 nunca tuve la oportunidad de, de, de hacerlo como elite. Lo hice ya como recreativo se puede decir, de hecho en, hace como cuatro años corrí con Benjamín Paredes, la supuesta revancha, que por cierto me ganó, le mando muchos saludos a Benjamín Paredes. ¿Te ganó este, Benjamín? Me, sí, me ganó en, 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 en la, la famosa revancha, este, y no me ganó porque, no me, porque me haya dejado ganar, pero la verdad es que se preparó muy bien, y bueno, pues así es, es, es padre, justamente lo estaba viendo en la expo del maratón, ahí nos tomamos unas fotos y siempre un, un gusto ver. <laughs> bueno, pues qué buena historia, caray. Eh, Chepchirchir está en el primer lugar y pues eh, están haciendo, digamos, que estos cambios, ¿no? De, de posición, Gadice de Etiopía, Dinquesa de, de Etiopía también, pero en realidad, pues eh, no, no es el primer sitio. En este momento, ya. Está tratando de mantener el, el ritmo de la, de la competencia y vamos a ver si lo puede hacer. Chevchirchir no es nada sencillo y además pues se siente la presión, se siente ahí la cercanía por parte de las eh, otras competidoras, así que. No no hay que precipitarse. Chepchirchir, que iba en el primer lugar, ahora, digamos, se ha rezagado al cuarto sitio, pero en realidad, estando ahí en el grupo puntero, cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Así es, Antonio. Pasaron en 17, 17, arriba, di, po po poquito abajo de los 18 minutos, los los primeros 5 kilómetros. Es un, es un ritmo cómodo, considerablemente, tomando en cuenta que que van descendiendo y como tú dices Chepchichir va ahí este, marcando el ritmo ahorita pero en cualquier momento se cambia se cambian ahí y todavía es muy temprano como para, para, para pronosticar eh, la victoria de cualquiera de ellas eh, esto se vuelve estratégico general sí, ahí, ahí nos damos cuenta que Chepchichir se da cuenta también que le está, la están agarrando de conejo entonces qué es lo que hace que se abre y, 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 y bueno pues este deja que alguien más marque el ritmo y como te digo, ahorita todavía es muy estratégico, no quieren quemarse, eh, se van a ir ahí estratégicamente cuidando, eh, codo a codo. Y bueno, pues este, eh, eh, una cosa que siempre ha sido visto en, en el mundo del maratón, la, 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 la pelea entre etiopía, etíopes y kenianos. Claro, ¿no? eh, claro. Esa es una, una pelea kilómetro 5 de del de la rama varonil 1502 van, van a va, va, llevan un ritmo muy rápido considerando, estamos hablando de 3 minutos por kilómetro este es es eso eso ese es un ritmo para dos seis eh, Antonio es un ritmo, es un ritmazo, es, es un tiempo rapidísimo y ahí vamos este ahí estamos ahí está justo Héctor Garibay de Bolivia eh, dos kenianos y por ahí seguramente debe venir algún otro etíope ahí metido en el, en el pelotón pero es un ritmo rápido eh, este ritmo definitivamente va a ser muy difícil que, que lo mantengan hasta el kilómetro 21 tal vez este después de la de, de insurgentes eh, estaremos viendo ritmos por ahí de los 310 315 eh, por kilómetro. El boliviano número 24 se ve súper, súper bien. Ahorita vamos a ver eh, quién es, pero bueno, pues ahí se ve el grupo compacto. Es que Garibay. Es... es Garibay. Es Garibay, ah, sí. Okay. Ese, ese es Garibay. Está, eh, pues, eh, ahora sí que acompañado solamente de africanos, pero él, fíjate, se quedó justo ahí en el centro, en el centro de este, de este grupo eh, puntero en la rama varonil. Ahí estamos viendo a Kilimo eh, de Kenia que está por ahora en la punta y tratando también de presionar, no solamente los representantes de Kenia, también por ahí está apareciendo el representante de Bahrein y bueno, pues están tratando de de alguna manera de hacer eh, pues presión para tratar de que vayan separando a algunos de los competidores de, de este grupo, ¿no? Normalmente, decías... La, la competencia, la maratón se decide a partir del kilómetro 36-37, ¿verdad? En el kilómetro 37 es donde empieza el maratón técnicamente porque es cuando ya empiezas, a, cuando empiezas a, a echar mano de tus reservas de glucógeno. El ritmo de competencia no tiene nada que ver. O sea, tú, si te das cuenta, por ejemplo, yo siempre comparo eh, el atleta... Eh, siempre comparo el ritmo al que eres capaz de poder mantener sin dificultad. ¿no? En este caso te digo ahí, ahí, estábamos viendo también, digo, considerando y platicando un poquito acerca del atleta boliviano Garibay, él tiene una marca de dos horas siete con 44 segundos, lo hizo en Sevilla, en el, en, justamente en, en Sevilla, y es, es una súper es una buena marca, o sea, lo hace favorito y considerando que él viene de un de un lugar muy alto, mira, estábamos viendo la torre Latino, a Latino, a latinoamericana, un, un lugar precioso, de, de la, es, es, es justamente el, 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 la medalla de, de, de este año. ¿no? Exacto, exactamente. Ya ves que eh, decidieron eh, pues hacer, digamos, como el mapa de la Ciudad de México. Y en el 2019 empezó con la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria, 2020 fue el Castillo de Chapultepec, 2021 Monumento a la Revolución, 2022 Palacio de Bellas Artes, este año es la Torre Latinoamericana y el próximo año es el Templo Mayor y así, si participaste en todas, vas a hacer tu mapa de la ciudad de méxico san clemente estaba en el primer lugar pero tuvo el problema con la silla de ruedas eh, parecía pues claro claro eh, pues eh, ya dominador de la prueba en silla de ruedas pero desgraciadamente se quedó en el camino y ya pues se eh, ha perdido cualquier posibilidad de pelear por ese primer lugar Repetir el primer lugar que había logrado el colombiano en el 2022. Y pues aquí está, está este recorrido que se va manteniendo en insurgentes y viaducto justamente esta parte que sigue siendo de bajada no siguen, siguen descendiendo en el recorrido y bueno pues este ya dieron alcance el pelotón eh, de, la atleta, de la categoría atleta varonil al pelotón de las mujeres y justamente ese es el, 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 el tiempo que, 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 que les dan de, de de diferencia y bueno, pues este eh, definitivamente digo, pues los hombres vienen corriendo a un ritmo de tres, tres minutos por kilómetro, las mujeres vienen como entre 3.20, 3.25, y bueno, pues definitivamente eso hace que ya lo, la rebasen y, y bueno, pues ahí se, se va haciendo, eh, como dicen el chorizo, ya están llegando al ángel de la independencia la silla de la silla de ruedas varonil. Ya decías que es una prueba rapidísima de, de la de silla de ruedas. Es un, es un recorrido eh, realmente espectacular. Es una potencia y es una capacidad para hacer este, este recorrido. No es, eh, por supuesto, nada sencillo hacerlo en calles de una ciudad, en este caso de la Ciudad de México. Es diferente cuando tienes participación en un estadio. En, en, en una pista, digamos, acá pues te encuentras todo tipo de obstáculos, ¿no? No, además en la categoría de sillas, este siempre es más técnica la carrera, definitivamente. Yo la considero como correr una carrera de trail para un corredor este, a pie, ¿no? Porque eh, hay, hay varias, varios obstáculos, varias situaciones que... Tienen que estar muy abusados, no, muy, 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 este, muy atentos, no, a los topes, a, a la gente que se cruza, a, a ciertas situaciones. Pero bueno, yo hoy por la mañana que, que salí tempranito ahí de Reforma, justamente ya están ahí en, en, en el Ángel de Independencia ya había, este, una, una de las cosas importantes es la organización, ya estaban todos los puestos de abastecimiento montados, este, de verdad que es una organización muy, muy, muy buena, la verdad, la verdad es que el maratón de la Ciudad de México cada vez se vuelve eh, uno de los maratones más importantes de todo lo que es este. Eh, México, bueno, definitivamente es el, es el más importante de México. Eh, también tenemos maratones importantes, eh, que por cierto aprovecho la oportunidad para invitar a todos al Querétaro Maratón. También se hace el primer domingo, de, el día primero de, de octubre, es el Querétaro Maratón. Un maratón que ha, que ha, que ha mejorado muchísimo también en, en todos. Co participan 18 mil co competidores en distintas categorías. Y bueno, pues ahí vamos viendo al pelotón de la categoría. Categoría elite varonil vemos muy muy tranquilo ahí a, a este a Garibay eh, lo veo muy, muy muy suelto muy tranquilo y bueno pues ahora que estoy viendo sus marcas dos horas dos horas siete pues eso le permite ahí eh, un ser un, un, un potente competidor de del de, de, ahora sí que con con el pelotón de los atletas eh, kenianos Antonio sí 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 se quedaron nueve en el en el grupo puntero nueve en total, y eh, pues está rodado, rodeado de africanos y prácticamente de kenianos en este recorrido Garibay, vamos a ver si puede mantener eh, el, el, el paso y el ritmo con ellos, Kilimo es el que está ahí adelante, Garibay trata de pegarse justamente a Kilimo, ahí viene Langat también, viene Kiproch, son los que están al frente, el que trae el número 10 no trae eh, el el nombre, sino el número, es justamente Langat, Leonard Langat, y eh, pues vemos con el número 24 también a Héctor Garibay, que es el que pues está, digamos que, dando la nota, por lo menos en esta primera media hora de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Pero por favor, Germán, platícanos la anécdota de aquel maratón de Nueva York, mano a mano Benjamín Paredes y Germán Silva. De poder a poder, los mexicanos dominando Nueva York y ya en la parte final de la competencia, esto fue en 1994. 94, 94 Antonio. Y, y, en el, y en el momento de, pues prácticamente ya de definirlo todo, en los últimos dos kilómetros, ¿qué le pasó a Germán Silva? Bueno, faltaban 800 metros para ah, llegar a la meta Antonio. Estábamos ya justamente la, la, a, a dos cuadras de la, de la, del monumento a Colón, de Columbus Circle. Y bueno, pues yo, uno va, mira, cuando uno va tan enfocado en lo suyo, tú vas conectado con algo. En este caso, nosotros estamos viendo la cámara de televisión, estamos viendo a los atletas y bueno, ellos, su guía es la cámara de televisión, la, la, quien va enfrente, la cámara que va grabando. Estás, estás tan conectado todo el tiempo que tú vas en lo tuyo. ¿Qué sucede? Que la moto que iba grabando da vuelta a la derecha, la, 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 la calle estaba abierta y yo automáticamente voy conectado con él y doy vuelta a la derecha como en automático. O sea, te seguiste con la moto que llevaba la cámara. Me seguí con la con la moto que llevaba la cámara y al darme cuenta que no era por ahí, precisamente le pregunto a Benjamín Paredes hace un par de días en, en la expo, bueno, ¿y por qué no me avisaste que, 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 que yo me fui por otro lado? Le digo, todo el mundo quiere saber qué pasó, por qué no me avisaste. No, dice, pues porque yo quería ganar y por supuesto, <laughs> yo te quería ganar, me dice, y por supuesto que todos queremos ganar. O sea, al segundo lugar ya nadie se va a acordar de él, ¿no? Y, y bueno, pues este... Justo precisamente por esa anécdota y por esa situación, me volví más famoso en Nueva York, Antonio. Pues pues eh, ahora todo el mundo después me, me decía el wrong way winner, ¿no? Eh, me invitaron a los shows de Dave Letterman y todo este tema. Y entonces precisamente, eh, pero otra cosa importante, mira, tú nunca te debes de dar por vencido. Esa es otra de las cosas. Puede ser que estás a 100 metros, pero aún no has llegado. El maratón no se acaba hasta que no cruzas la meta. Y justamente cuando me voy por otro lado. Lo primero que pensé... Ya perdí el maratón para, para tanto tiempo estuve eh, me estuve visualizando incluso yo pensaba cómo iba a levantar las manos cuando cruzara la meta, ¿no? Este y al irme por otro lado primero el shock, no, el, el susto y regreso y digo, "No, así caiga muerto, yo no voy a meter, no voy a dejar de meterle con todo hasta no cruzar la meta." Y justamente fue lo que pasó, poco a poco me empecé a acercar a Benjamín, me empecé a acercar a Benjamín ese último kilómetro para darte una idea, ahorita están corriendo a ritmo de 3.05, 3 minutos por kilómetro. Ese último kilómetro lo como a 240 esos últimos 800 metros 240 por kilómetro Increíble. te das cuenta casi que el talón va va tocando el glúteo no Ajá. Eh, en, en ese en esa en ese pero bueno es lo que sucede cuando estás preparado y es justamente lo que platicábamos con benjamín cómo es posible que después de ir corriendo a 3 minutos por kilómetro 305 por kilómetro corres un último kilómetro de 240 pues porque lo practicas nosotros hacíamos 15 repeticiones de 1000 metros en la pista justamente del Comité Olímpico, del Palillo, de diferentes lugares aquí, entrenando con Rodolfo Gómez, a quien le mando muchos saludos, nuestro entrenador. este Y, y este último kilómetro, ese último mil de 15, lo teníamos que hacer justamente por ahí de los 250, abajo de los 250, 245. Entonces, es un, es un, es un, ya es, ya es una, un, un, un tema neuromuscular, ¿no? Ya el cuerpo está acostumbrado a eso y si la mente quiere, sucede. Pero mucha gente dice que la mente es la parte más fuerte. Y yo digo que no, es el cuerpo. Si tú acostumbras al cuerpo, lo sometes a dolores físicos, eh, aumentas tus umbrales de, 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 de dolor, aguantar cada vez más el dolor físico de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo este, que se pone, se pone, se pone cada vez más interesante. Eh, va a estar muy interesante esta edición 40 de la Maratón de la Ciudad de México con mil competidores, Antonio. Sí, oye, nada más para cerrar esta anécdota que es increíble, eh, efectivamente se le conoce a Germán Silva como el ganador del Camino Equivocado, ¿no? Así es. ¿Por cuánto le ganaste a Benjamín? Fueron dos segundos. De hecho, fue la, 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 el camino más. Fue, fue, el, fue la edición más cerrada. Hasta ese momento, el 94, era el cierre más competido. Dos, dos segundos de diferencia. Porque yo al cruzar a Benjamín ya me di cuenta que ya no traía con qué, ¿no? O sea, después esa es su última subida, y yo, y como dice el, el dicho caballo que alcanza gana, gana, pues yo venía de atrás remontando, lo alcanzo a pasar, que casi nadie se da cuenta, Benjamín me da una palmada en la espalda cuando lo paso faltando 100 metros, y bueno, pues es una mu muestra también de, 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 de compañerismo, ¿no? A final de cuentas eh, fue un gusto enorme, porque hicimos el 1-2-3, Arturo Barrios quedó en tercer Ar lugar. En tercero, Arturo. Ya wow. nacionalizado como, como este ahora sí, como América eh, pero bueno pues en los noventas qué bárbaro qué historia esa del, del 94 de, de la maratón de la de, de, de nueva york y bueno pues ya en chapultepec el recorrido en silla de ruedas y con eh, pues un ritmo muy bueno con una situación de ir en solitario que así estaba san clemente hace rato finalmente eh, insistimos le falló la, la silla y ya no pudo continuar Luis Francisco San Clemente, San Clemente, y ahora pues misma situación para este competidor. La, la, la pregunta eh, aquí, Germán, siempre es, eh, ya está ahí dentro del bosque de, de, de Chapultepec, la pregunta es, ¿qué tanto conviene o no estar así en solitario en un recorrido? Pues mira, en este caso, eh, él va controlando su ritmo, él sabe perfectamente los parciales a los que debe de ir, de ir pasando. Obviamente las adversidades de recorrido que decíamos, en este caso, por ejemplo, el adoquín para él es como ir corriendo una carrera de trail, como te digo, porque es muy difícil para para la eh, incluso el, 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 la, la, esas, esas, esas eh, sillas de ruedas son, son, son duras son muy 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 duras entonces el, el impacto que va recibiendo aunque no se vea aunque vaya sobre una silla de ruedas es mayor a cuando el camino es es muy muy está muy parejo no pero eso es parte de la, de, de, del show no solamente en, 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 en este maratón en muchos el maratón de Londres dicen que es un, es un maratón muy rápido es un maratón muy plano pero también tiene sus su, sus detalles el, 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 ahora sí que el pavimento plano, el, hay, hay incluso claro. llega a haber baches no este año que corrimos el maratón de Londres tenía no es un recorrido muy fácil sin embargo es un, un gran maratón forma parte de los mayores y bueno pasaron el kilómetro 10 en 30 eh, eh, ahí, ahí va Kilimo Qui, Qui, de Kenia. Eh, eh, te digo, es un ritmo rapidísimo. Estamos hablando. De, eh, mira, yo estoy seguro que. que que después del kilómetro 20, 25 van a, estar a, van a empezar a caer los ritmos por mucho, ¿no? Este, sin embargo, esto, esto que van todavía compactos eh, a la altura de la calle de Oaxaca, de este, todavía es un grupo compacto, eh, eso ayuda mucho el, el pelotón, ¿no? Este, si te das cuenta, Garibay va haciendo una carrera muy inteligente, simplemente va, va pegado ahí atrás. Eso es algo padrísimo. Vamos a ver la categoría Elite. Eh, ahí estamos viendo la categoría femenil, pasan en 34-18, también es un ritmo rápido, sin embargo siguen estando eh, en grupo compacto, sigue estando, este, te digo, ahí, ahí la, la típica pelea entre etíopes y kenianos, está JenNS Yene, eh, que, que pasó liderando la carrera en 34-18, liderando el maratón. Eh, es un segundo de diferencia, Antonio, con, la, con este. Qué quimo que lleva este, ahí, ahí va pegadiz, pegaditas, mira, ahí te das cuenta cómo, cómo van. Este, y justamente el, el estar ahí juntos, eso hace que, que vayas ahorrando energía. Muy interesante cómo va cada quien con su estrategia, ¿no? El, el decidir en qué momento atacar, en qué momento eh, mejor retroceder, irse, eh, pues tratando de cortar un poquito el viento, de, de acomodarse como, como vaya sintiendo pues eh, el, al resto del grupo. Digo, es una preparación extraordinaria la que tienen tanto ellas como ellos, aquí en la calle de Oaxaca, todo este recorrido. Eh, y bueno, ya cuando vaya avanzando el el, el maratón, conforme vayan pasando los kilómetros, saben perfectamente en qué kilómetro están, saben perfectamente cuál es la estrategia, la estrategia que tienen que seguir y también... Pues dependiendo muchísimo de cómo se vayan sintiendo físicamente, ¿no? Así es, otra cosa que que no vemos y que y que va sucediendo, Antonio, es justamente la estrategia de hidratación, ¿no? La hidratación forma parte muy importante desde este momento, justamente de, que va a determinar eh, incluso la victoria, ¿no? Eh, lo que es la, la hidratación, este, aquí nos damos cuenta también cómo el atleta Liz, la primera que iba adelante, se va, se abre un poco para que alguien más Tome la batuta y marque el ritmo, ¿no? Entonces, eh, pero, pero no te puedes, no puedes perder un puesto de, de, de hidratación, de abastecimiento. Siempre les decimos los famosos geles, la hidratación. Yo siempre les recomiendo a los atletas que también consideren algo que mucha gente no sabe. Hay que considerar el tema de la ingesta de sal. Porque el cuerpo va sudando, vamos perdiendo sales minerales y no las vamos recuperando. Los geles tienen mucho azúcar, lo cual este, eh, está bien, la tecnología ha aumentado mucho este, en todos los aspectos, tanto en el calzado como en, como en este. Pero, pero, pero siempre hay que considerar que hay que ir sustituyendo la pérdida de, 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 de líquidos, pero también eh, de, de sales. Este, y bueno, pues este, aquí estamos, estamos ya, 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 ya otra, ya otra vez volvió a, a, a entrar este, a, a lo que es la, la avenida de Reforma para abajo, este, ya, ya es un camino más plano, te das cuenta que ya tiene, ya, ya, ya lleva menos dificultad en el recorrido. Kilómetro 20, ya va, va llegando a, a, la, a la mitad del maratón, ¿no? Justamente por ahí en la zona del auditorio, del auditorio nacional, como decías en reforma, este este recorrido ya eh, llegando a la mitad del camino en eh, pues una prueba que evidentemente tiene un, un esfuerzo muy pero muy grande pero está vean en solitario totalmente en solitario no hay eh, mayor mayor presión hasta el momento y con la situación de pues saberse en el primer lugar Alan Lara Está siguiendo lo que está sucediendo precisamente en esta zona de la Ciudad de México. Alan, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Toño, compañeros? Gusto en saludarles bastante bien desde un punto ya importante aquí en la Delegación Miguel Hidalgo. Eh, la mitad del maratón, 21 kilómetros, Toño. Estamos en este punto aquí en la calle de Julio Verne. La verdad, al momento, todo muy tranquilo. De a poco, hace unos minutos nos fue aclarando ya. Este la luz del día cuando ya de a poco se acerca el cuerpo de seguridad hasta este punto porque vienen los primeros corredores que van a llegar hasta este punto importante muy tranquilo en cuestión de la gente, ahí lo vemos en imágenes. Una zona no muy transitada, lo que nos comentan en un equipo de tecnología que la verdad nos impactó Toño Acono aquí va el primero en silla de ruedas atravesando este punto en los 40 con 10 aproximadamente. Esperemos que de a poco vayan llegando lo que mencionaban ustedes en solitario, fue atravesando hasta este punto. Fíjate, Antonio, eh, está pasando en, una, en, en 40 minutos el medio maratón. Eh, estamos hablando que va a un ritmo todavía un poco más lento que el ritmo del, del, de, la, de competencia del año, del año pasado. A este ritmo estamos pensando que va a correr por ahí, de la, de, va a terminar con la, las dos horas, eh, eh, la, la hora 40, la hora, la hora 40 aproximadamente, hora 40, hora 45. Este, y bueno, pues se, se empieza a ver lo bonito de las calles de la Ciudad de México, reforma y todo esto. Eh, por aquí pronto estaremos viendo pasar eh, a los atletas elite varonil, atletas elite, la, elite femenil y posteriormente a todos los 30 mil competidores que forman parte de esta... De, esta, de este gran maratón de esta gran experiencia los familiares pronto se darán cita es un día fresco este es ya amaneció es una cosa maravillosa ver una ciudad la ciudad de México y como lo decíamos desde un principio cada gran ciudad tiene su gran maratón la ciudad de México no se queda atrás y bueno pues este empieza a verse el ambiente ya hay gente ahí siguiendo a los atletas elite eh, en, en bicicleta lo cual lo hace bien interesante y bueno pues este eh, no, cabe duda que es una cosa maravillosa, Antonio. Sí, fíjate que estoy viendo la, las mujeres, ya, ya hubo un jalón, eh. Ya sí. hay, hay dos se despegan y vamos a ver si hay reacción por parte de las que se están quedando en el recorrido, pero sí hay, hay, digamos, ya como parte de esta estrategia pues de repente pones a prueba a, a las demás, ¿no? Y es lo que están haciendo estas dos competidoras y dejando, pues ya más o menos a, a qué te gusta, a unos cuatro segundos al resto del grupo, ya se abrió ese grupo que se estaba desarrollando con seis competidoras y ya en este momento quedan dos, no quiere decir que se vayan a ir solamente ellas dos, puede haber un regreso, puede haber... Eh, alguna disminución en el ritmo de estas dos competidoras, pero es un hecho que dieron un jalón muy muy fuerte en este instante. Definitivamente aquí cambia la estrategia, se vuelve eh, que te voy a decir, eh, al parecer la, la atleta eh, que se que, que tomó la batuta eh, se aprovechó que va que va, que hay una atleta varonil ahí. Y, y se le pegó atrás, entonces aprovecha el ritmo de él para despegarse de las demás competidoras. La sigue una, 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 una atleta más, ahorita veremos exactamente quién es. Y, y bueno, ahí también se vuelve, o se hace una, una carrera de, 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 de dos competidoras, lo cual ayuda mucho porque se pueden estar yendo y de seguir despegando del grupo. Sin embargo, acuérdate dos cosas: el maratón. No empieza en el kilómetro 35-37, una. La otra es que estamos corriendo a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, claro. lo cual le pone un toque más especial a este, a este maratón. Y bueno, pues ahí estamos viendo la categoría varonil. este eh, Me impresiona el, 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 la, la facilidad que se le ve a, a, este, a Garibay, eh, al atleta boliviano, está aprovechando. Está aprovechando ahí que, 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 que le van marcando el ritmo. La verdad es que, mira, es muy difícil a veces correr con la cabeza este se corre mucho con el corazón cuando corres con el corazón es justamente lo que está haciendo que es que no se deja y está tratando de ir pegado a los a los atletas que, que van marcando el ritmo y, y, y está olvidándose totalmente de, de, de que están corriendo casi para 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 206 que es una marca en los 90 era récord récord en, en lo, a finales 90 era récord mundial no eh, do, 206 para correr eh, digo Correr dos días en la Ciudad de México es, es una supermarca, ¿no? Esperemos esperemos que logren mantener el ritmo. Eh, y bueno, pues esto lo hace más interesante. Estamos hablando de... Son siete, ocho atletas que están ahí eh, marcando el ritmo. Y, sí, bueno, uno, pues, se uno, uno se quedó. Uno se quedó, pero, pero sí, son ocho. Quip, Quiproche es el que está en el primer lugar. Están en Avenida Chapultepec en este momento. Este es el recorrido. Ahí está el Metro Sevilla. Es el... Eh, el, la, la avenida Chapultepec, un, pues una, una zona que conocemos bien, ¿verdad? Que, que estamos habituados a andar por acá justamente. Y aquí están los ocho atletas que están participando, todos africanos, menos Garibay, el boliviano, que es el que por ahora está, digamos que, tratando de acabar con esta hegemonía de los atletas africanos. Vamos a ver si lo puede conseguir. No es nada fácil, pero lo está intentando Martín Velasco. Mientras tanto, en silla de ruedas es el que está colocado en el primer lugar en solitario. Ya regresaremos para ver el recorrido en silla de ruedas, pero Martín Velasco es el que está en este momento en la primera posición y los dos eh, atletas de Kenia tratando... Uy, se le quedó. Caramba, que es que sabes que A este es un tema bien interesante. Cada y lo que te decía, el tema de la hidratación es muy importante. Garibay perdió su, su 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 botella, se regresó por ella, porque es bien importante que cada puesto de abastecimiento, en este caso, cada cinco kilómetros, él ya preparó su botella, lo que, lo que va a tomar, lo que está habituado, lo que le pone, eh, si es glucógeno, si es sal, lo, lo que le pone. Entonces, no lo quiso perder. No lo quiso perder, prefirió prácticamente par, pararse. Y sabes lo difícil. Y que es pararte, regresarte y volver a agarrar el ritmo, estás hablando de un esfuerzo todavía mayor, lo cual lo hizo muy bien. Se está volviendo a unir al grupo por atrás. Está pero volviendo... a ver si no paga después con esto, eh, Germán. O sea, eh, entiendo, entiendo lo que dices, y, y, y bueno, obviamente tú lo habrás vivido en muchas ocasiones. Eh, van a dar vueltas hacia Florencia en este momento en el recorrido, pero ese, ese esfuerzo sí me parece que. A lo mejor paga las consecuencias. Iñaki Erzate está en el ángel de la independencia. Mi querido Iñaki, ya te están alcanzando los corredores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo están, Germán? Muy buenos días. Exactamente, a la distancia los alcanzamos a apreciar cómo ya dan vuelta en la calle de Florencia, rumbo a lo que es ya el Ángel de la Independencia, donde se encuentra también ya la gente que está poco a poco, uh, en este caso, reuniéndose para ya darles el apoyo, porque de aquí saldrán directo hacia la zona de Polanco, tomarán la zona de Paso de la Reforma para subir hacia Chapultepec. Ya hace algunos 10 minutos pasaba un contingente todavía de los, de, de los corredores en silla de ruedas, pero en estos momentos ya poco a poco. Se van acercando a esta zona del Ángel de la Independencia, que estamos marcando, que es aquí aproximadamente el kilómetro 16 de los 42,195 kilómetros, y que lo señalaban, llevan un ritmo hasta el momento de 47,18, es lo que lleva esta parte del contingente de los atletas de élite. Especialmente, ya poco a poco ya los ve la gente y están esperando a que ya se acerquen, y por eso es que se alcanza a escuchar a la distancia el apoyo para estos atletas que casi, casi están llegando a la mitad, todavía les falta un poquito más, pero casi llegando a la mitad de lo que es esta parte del medio maratón de la Ciudad de México. Y qué lugar, Iñaki, ¿no? Qué lugar para, eh, digamos, decía hace rato Germán, eh, es una buena forma de conocer la ciudad en la que estás participando. Imagínate nada más correr ahí por el Ángel de la Independencia, qué belleza. Mira nada más esta fotografía, Antonio ¿Y Qué fotografía tan hermosa, ¿no? Sí, sí, sí. El ángel de la independencia. Es, es justamente eh, lo que transmite el maratón y técnicamente estamos viendo que va a ser interesante ver el ritmo al que cruzan la media maratón, porque este, eso determina, eso nos va a dar idea de, de, del ritmo, de, del, del, del tiempo final que pueden hacer y igual, igual podemos ver, pronosticar un poquito, este, quiénes pueden ser los atletas que, 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 se, que, que ahora sí que ganen. A mí me encanta, la carrera que está haciendo Garibay es muy estratégica, como decías hace rato, eso que sucedió, la verdad es que eh, mira, ha habido veces que a propósito, los atletas que van ahí juntos te tiran la, 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 la hidratación precisamente para, pues para desconcertarte y para uh -huh. poder tener un, un tema de, de, de... Ahora sí que de... de, de pues una ventaja, ¿no? Y ya estamos viendo también a la, a la líder femenil en solitario. Se, se despegó un poco, Antonio, de ahí, de, 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 la, de, la, de, la, de la atleta que, que venía con ella. Y bueno, pues qué valiente, porque estamos hablando que estamos, todavía no llega ni al kilómetro 20, y está, está tratando de ya irse en solitario, lo cual eso también lo hace muy interesante, ¿no? El, el llegará, le alcanzará el, el, ahora sí que la cuerda de glucógeno para terminar este ritmo. Y bueno, pues este se, se, no es el primer maratón el que. Se, se da que eh, alguien toma, toma la delantera y se va, estamos, estamos viendo que eh, no, no, no es mucha la diferencia, sin embargo, pues se puede recuperar, o sea, se puede recuperar entre el 30, entre Una vez que pasa el kilómetro 37, ya veremos lo que, lo que sucede realmente. Y este, y bueno, pues este eh, no cabe duda que cada, cada carrera es, es, es la estrategia es, es muy distinta, ¿no? Pero como dices que. Qué? Qué valiente, la verdad, qué valiente para eh, despegarse de esta forma y pues irse, irse sola. Vamos a ver si puede mantener este ritmo. No va a estar sencillo. No, no hay una gran distancia con el segundo lugar. Estamos contigo otra vez, Iñaki, porque están llegando las líderes al Ángel de la Independencia. Correcto, Toño, y por ello nuevamente la afición que se encuentra aquí al pie del Ángel de la Independencia empieza a alentarlas porque ya han pasado casi cuatro minutos desde que pasó, obviamente, la parte de los líderes del grupo de los de los masculinos y en estos momentos también la gente vitorea a Darío Castro Pérez que poco a poco se va acercando a esta zona del Ángel de la Independencia que hace dos años hacían historia el 1-2 y por ello es que en estos momentos están ya la gente poco a poco apoyándolos en este, en este kilómetro 16 y lo que se señalaban un ángel de la independencia que ya para lo que es la recta final de este maratón cruzando el kilómetro 35 volverá a ser protagonista con lo que es primero los atletas de silla de ruedas y posteriormente en la parte de líder de los atletas masculinos. Muy bien Iñaki, aprovecha para tomarte la foto tú también Iñaki. Sí, 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 al amanecer y ahorita que pasan los atletas, con este apoyo que les estaremos dando, Toño Germán. <laughs> muy bien, muy Toño bien. Toño, es la atleta Chepkemoy de Kenia que se está lanzando en solitario hacia el frente, eh, lleva... Un ritmo impresionante eh, va para récord de competencia porque pasó pues, vamos a ver a, a qué ritmo pasa el, el kilómetro 21 pero esta atleta tiene buenas 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 marcas este su mejor marca es de 2 horas 20 en Ámsterdam eh, eh, en 1900 en, en 2021 ella eh, pues digo qué diferencia Ámsterdam de la Ciudad de México. Ámsterdam es un, un lugar, una ciudad que está por debajo del nivel del mar, completamente plano. Pero bueno, pues su pronóstico de dos, su mejor marca de 221, pues la, 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 hace, la hace como una favorita. Eh, y bueno, pues ahí lo está demostrando. Eh, sin embargo, pues vamos a ver porque la carrera, el maratón todavía no empieza, ¿no? Acuérdate que sobre todo eh, es muy engañoso. Eh, es muy engañoso porque no sientes que estás perdiendo energía. Aparte el clima es fresco, lo cual este, pues ahí estamos viendo que pas pasó el kilómetro quince en 51:25, eso es un, un, un ritmo rápido. Eh, y bueno, pues este, este, ya está, estaremos viendo más adelante, Antonio, qué, qué sucede. Eh, no cabe duda que está súper emocionante eh, la, el 40 aniversario del del maratón de la Ciudad de México. Pues ahí está la, la... Primera posición para la atleta de Kenia. Vamos a ver si logra Chep mantener esta ventaja, porque eh, llevaba, por lo menos se veía muy bien, se veía muy fuerte Chep -Kir -Kir, y pues eh, ahora ha quedado ligeramente rezagada. Y en Chapultepec, aquí está Kiprotich, Kilimo, Langat. Los tres de Kenia eh, están, eh, digamos que marcando el paso, pero Garibay ahí está. Ahí está el boliviano. No se ha despegado de este grupo con todo y lo que le pasó ahí en el abastecimiento. Logró recuperarse, logró regresar, logró acomodarse. Y justamente en el, en, en el castillo de Chapultepec, llegando a esta zona espectacular de la Ciudad de México, preciosa. Aquí están los atletas élite, los atletas que están buscando el primer sitio en esta edición 2023 de la maratón internacional de la Ciudad de México y si te das cuenta Antonio ya empiezan a perder un poquito el ritmo de, de, debido a, la, a las curvas siempre las curvas hacen que, que reduzcas el ritmo en este caso bueno están corriendo sobre el Kim, pero siguen corriendo a un ritmo de, de, de pegado a los tres minutos por kilómetro pasaron el kilómetro 15 en 45 17 estás hablando que justo al Uh, era nada más que qué maravillosa qué sí, hermoso Qué los niños héroes qué, qué lugar realmente fabuloso y en camino a lo que es pues esta zona de la ciudad y el castillo de Chapultepec y bueno un lugar verdaderamente espectacular sí y bueno pues ahí estamos viendo el ritmo todavía se ve muy 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 este se ven muy este se ve fuerte, se ven, todavía no empieza a hacer estragos la distancia, eh, pasaron en 45, 17, el kilómetro 15, lo cual estamos hablando de, de, de iban a justamente hasta, hasta el kilómetro 10, iban a 3 minutos por kilómetro, en los últimos cinco minutos, en los últimos 5 kilómetros han disminuido un poquito el ritmo, eh, y bueno, yo pronostico que esto va a ir sucediendo. Eh, espero que no paguen la consecuencia de haber corrido muy rápido los primeros 10 kilómetros. Eh... Eh, se, Garibay se mantiene ahí en el grupo, eh, en, en, en la burbuja que hace el grupo, yo, yo iría un poquito más atrás, Antonio, todavía, eh, yo siento que es muy, está, está haciendo una carrera un poco agresiva, está tratando de, de estar incluso empujando el ritmo, ¿no? Tú cuando traes un atleta que sientes que está fuerte, y lo volteas a ver de lado, y sientes que está fuerte, pues, este, le empiezas a meter todavía más, ¿no? Eh, y, y bueno, pues, ahí es muestra de que Garibay se siente muy bien, pues porque eh, está empujando un poquito el grupo, no, 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 no Este, Bueno, pues ahí, ahí vamos bien, se, 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 se tiende a hacer una, una, un final espectacular. En el Museo Sumaya se está acercando a Martín Velasco, que es el líder en eh, silla de ruedas. Ernesto de Valdés, push, ¿cómo andas? Abrazo. ¿Qué pasó, Toño Germán? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Museo Sumaya, en la zona de Polanco, cuando efectivamente está cruzando el líder de silla de ruedas ante la afición que se está haciendo de a poco presente aquí en el Museo Sumaya. Todavía, obviamente, falta que llegue mucha más gente mientras vaya eh, siguiendo el recorrido de este maratón, pero bueno. Ya cruzó entonces el líder de silla de ruedas. Estamos más o menos en el kilómetro 26. Así que entra ya a la recta final de este maratón el líder de silla de ruedas. Yo regreso con ustedes y por acá nos mantenemos en contacto. Gracias, Push. Martín Velasco entonces ya pasó por el Museo Sumaya. No se ve nadie cerca para, para amenazarles ese, ese primer lugar. Y bueno, pues aquí con eh, las mujeres. El eh, ritmo que ha mantenido eh, Chepquemoy, que fíjate que en, en lugar de que Chepchirchir se haya acercado, pues eh, ya se nos desapareció Chepchirchir. Así es, eh, realmente agarró ritmo, se ha mantenido, eh, se ha, man, ha mantenido el ritmo y está aumentando la distancia, ¿no? Lo cual eh, definitivamente esto eh, por un lado. Eh, le permite tener la confianza de que, de que se está despegando, se va a ir a ese ritmo y si mantiene, eh, mira, en el maratón lo más importante es el control de ritmo tener llevar tus propias estadísticas tus pro, propia estrategia eh, yo una de las maneras como me, me, me encanta este a mira ya traemos ahí a, a, vemos caras nuevas como como, como una persegui, perseguidora de, del segundo del, del del de, de, de chipchir no este ahorita veremos pero te decía el, a, a, a mí lo que me gusta es y precisamente por eso, por eso es importante que los maratones tengan bien marcadas sus distancias, ¿no? Este, eh, que tengan bien marcadas sus distancias su, para poder ir controlando el ritmo. Nosotros nos educábamos a poder ir viendo los parciales en el reloj, kilómetro a kilómetro, precisamente para no perder. Eh, no perder eh, el, el, el ritmo, no perder el control. Eh, generalmente lo que hacíamos, Antonio, era kilómetro a kilómetro ir marcando tu ritmo y de esa manera tú te das cuenta, llevas tu estrategia y te entretienes. Hasta mentalmente es, es bueno. Este, y bueno, pues ahí está pasando el kilómetro 18, chip eh, Y bueno, pues espere, espere, esperemos ver a, a qué ritmo pasan la media maratón. Fíjate que eh, obviamente cuando, cuando vas eh, en solitario como está ocurriendo ahora con Chepquemoy, eh, lo que dices, tú tienes que basarte en tus tiempos. No, no, no puedes estar pensando, híjole, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay nadie atrás? Eh, ¿Van a regresar? ¿Van a ser más agresivas? Eh, ¿Estoy perdiendo ritmo? O sea, tú tienes que concentrarte en lo que estás, en lo que estás haciendo, porque vas a tener que eh, pues, mantenerte con... El recorrido tal cual, de, de otra manera, puede venir una situación de, de crisis estando en el primer lugar. Estamos en la maratón de la Ciudad de México con la líder Morin Chequemoy. Te decía, si no logras tú, cuando vas en solitario, si no logras mantener tu ritmo de competencia, puede venir una situación de crisis. Yo, yo eso es lo que pienso, Germán. Cuando de repente no sabes, híjole, voy rápido, no voy rápido, necesitas llevar un control absoluto de lo que estás haciendo, ¿no? Definitivamente, Antonio, lo que pasa es que eso te lo, te lo va dando la experiencia. Eh, de, cuando si te das cuenta, los atletas a veces jóvenes que tienen buen nivel de competencia. Yo siento que a veces echan a perder ese, 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 ese nivel, esa, 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 esa forma física por falta de experiencia. Entonces, el tiempo te va dando la experiencia. Eh, definitivamente, en este caso, esta atleta ya no es una atleta novata, ya tiene experiencia y seguramente va viendo sus parciales kilómetro a kilómetro. Por lo menos, cada cinco kilómetros está viendo sus parciales. Y una manera segura es es no 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 ir más rápido ni cuatro o cinco segundos más rápido por cada kilómetro no este el momento en que en que en que en que vas más rápido pues a final de cuentas sabes que eminentemente lo vas a pagar eh, vas a pagar el precio en los últimos en los últimos cinco kilómetros hemos visto casos de que eh, faltando dos kilómetros eh, puede ser que hasta un calambre te, te te, te, te permita o, o, o te impida poder continuar, ya, ya no digamos a, a tres minutos por kilómetro ni a seis, ¿no? Este, y eso puede suceder eh, en, en, con cualquier atleta. Por dos razones. Una, abusas del ritmo para el que estás preparado. Dos, no te provees con la hidratación, que es lo más importante, y qué contiene la hidratación. Eso es bien importante. ¿Qué contiene tu hidratación? Estamos hablando de que ahorita el maratón es fresco, es frío, no necesitas echar mano de tanto de tan de tanto electrolito. Ahorita lo que necesitas es bebida dulces, necesitas energía inmediata que te permita mantener ese nivel de glucógeno en una línea. Yo siempre he dicho que el maratonista es como el como como el diabético, debes de mantener tu nivel de energía en una línea sin altibajos y eso te lo dan el, el tipo de producto que consume que consumas no viene en la tecnología de los de los geles y todo esto y ahí está pasando el kilómetro 19 ya la 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 la, la, la categoría femenil Antonio y pues Chepkemoi entonces a hacer su carrera su, ahora sí que su carrera en, en 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 solitario no mientras que con los hombres es totalmente distinto aquí con los hombres el grupo sigue siendo compacto en donde aparecen los eh, representantes de Kenia y en donde está Garibay tratando de hacer historia buscando el primer lugar. En reforma con los líderes varoniles, aquí está el recorrido. En una de las partes más bonitas de la ciudad, sin duda, Kiprot, Kip, eh, Kiprotich está, Kilimo está, Langat, los eh, representantes de Kenia, pero está también Garibay, que pues por ahora es eh, Germán, pues una de las grandes historias de esta edición de la maratón internacional de la Ciudad de México. Definitivamente, Antonio, ya está haciendo historia. Ahí voltea a ver el, el reloj. Estamos a punto de pasar el kilómetro 21. En cualquier momento llegan ahí al kilómetro ya 21, el medio maratón. Eso nos va a dar idea. Ahí estamos viendo la altimetría, eh, Antonio. Están justamente pasando el kilómetro 20 entre el 20 y 21. Ahorita están, están, digo, eh, entre entre el 16. 17, 18 por ahí hubo un leve ascenso. Uh -huh. Yo lo que veo es que este Garibay tiene tiene muy marcados los músculos de, de corredor maratonista. Eh, eh, se, se ve agresivo en su, en su en su competencia, lo cual. Acuérdate que le, el lenguaje corporal es, 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 es fundamental en un maratón. Tú tú desde el momento en que en que te ves en que de, en que de, te, intimidas a, 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 tu, a tus contricantes desde el momento en que, en, que, en que demuestras tu forma física, ¿no? Sí, claro. Desde el, Bueno, tu forma física y también tu rostro, ¿cómo Así te es. ven, no? Alan Lara, estamos contigo, estás siguiendo a los líderes. Sí, me creo, Toño, estamos aquí en el kilómetro 21, acaba de pasar el convoy de seguridad y en este momento... Va a la clasificación Elite masculina. Ahí lo decías, el equipo de kenianos, muy parejitos todos entre ellos. Garibay, Héctor, ahí peleando fuerte. Vaya, que es una dura batalla cuando ya rebasan este punto medio y, por supuesto, cada vez más cerca ya de ese objetivo. Vamos a ver qué ritmo logran mantener. Cuando también comentar, ya hay más gente, muchos curiosos. Ya tuvo que intervenir la seguridad porque varios participantes quisieron meterse eh, dentro de esta zona y, bueno, tuvieron que. Que haber arrancado desde otro punto, compañeros. <laughs> pues sí, 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 sí. Ese, eso. ese es un tema que siempre hubiera nada más ahí, casi se pega con, el, con la rama. El, 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 ya está, está metiendo un ritmo. Eh, este es eh, el atleta Quipto. Eh, eh, pasaron el medio maratón, eh, Antonio, en una hora cero una, una cero cuatro. Este, eh, este, fue el kilómetro 20 ya, ya llegaron al kilómetro 21 en una cero, una hora cero cuatro. Imagínate, eh, a ese ritmo. Estamos hablando de dos horas ocho, dos sí, horas dos horas nueve, exacto. sería récord de competencia. Fíjate, eh, aquí al atleta, eh, este, qué manera de competir está, este, está, este, es increíble. Yo eh, esto yo le llamo valor, está realmente valor porque le está respondiendo el ritmo, está haciendo un cambio de ritmo impresionante. Estoy seguro que está corriendo a, a ritmo de 2.55 por kilómetro ese, ese, ese ritmo y justamente es una manera muy agresiva de enfrentar la competencia, estamos hablando de kilómetro 21 y se está tratando de despegar yo lo veo muy fuerte a, a Garibay, sin embargo el maratón aún no empieza Antonio es, es lo que te iba a decir, parece muy temprano para, para dar un, un jalón de, de, estas, de estas características pero bueno Garibay lo intenta Kipto trata de pegarse y con eh, las damas pues eh, están peleando ahí por el segundo lugar ya rebasaron a, a, a ya rebasaron a, a, ah ya a, se quedó ya la, ya la rebasaron y es, y es una atleta keniana también sí. este precisamente che, eh, que está que está haciendo el, el rebaso ahí viene con su botella de hidratación y, y lo que decíamos es, es el chip maratón chip, es chip. impredecible sí 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 es el Steam Chepchirchir. Eh, la que se ha colocado ahora en el, en el primer lugar. Eh, fíjate, estaba en solitario, parecía hasta cómoda Chep Kemoy y ya regresó Chepchirchir y ya no solamente la superó, sino que empieza a sacarle algunos metros de, de distancia. Así que Chepchirchir está colocada en el primer lugar ahora entre las damas. De cualquier manera son representantes de Kenia las dos, pero Chep Chirchir. -chir, Quiere ese primer lugar y ya superó a Chep Kemoy, que seguramente, seguramente eso de correr sola durante varios eh, kilómetros le afectó a Chep Kemoy. Pues bueno, eh, fíjate que yo no la veo, no la doy por descartada. no. Yo no, creo que nada. algo pasó. Yo siento que algo pasó que la hizo detenerse. Eh, probablemente perdió su botella de hidratación, se aguantó pero pero veo, veo como que algo sucedió y se está tratando de nuevamente eh, juntar con que y eso es bueno porque se van a ir en, 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 en grupo por lo menos más adelante vamos a ver a cómo pasa a qué, a, a qué ritmo pasan en la media maratón el kilómetro 20 lo están pasando en una 08 lo cual yo creo que estarán pasando como eh, pues por ahí de una a por debajo de la una hora 12 una hora tres el medio maratón. Eh, lo cual es una, un ritmo muy rápido también, pero bueno, mira, te das cuenta, ella se está volviendo a recuperar y, y, y creo que algo sucedió con ella. Pero qué raro, digo, no lo vimos, pero algo, algo muy extraño eh, pasó. De hecho, Chepquemoy se ve mejor, ¿no? De ritmo, de, de movimientos, eh, de, de presencia, que Chep Chirchir. Realmente así, así se, se, se puede observar. Martín Velasco, que se mantiene como líder en silla de ruedas. Está de nueva cuenta en reforma, haciendo el recorrido, una hora dieciséis minutos y fracción para Martín Velasco, que está colocado en el primer lugar y que pues ha hecho este, este recorrido en, en solitario, después de que tuvo el problema Luis Francisco San Clemente, San Clemente con la silla, el gran favorito San Clemente se quedó, pues realmente se quedó muy temprano fuera de la competencia. Así es, una hora 17 de carrera ya eh, en la categoría de silla de ruedas. Eh, yo, eh, como lo decíamos hace un rato, seguramente eh, ya estamos como a unos menos de 20 minutos de, de, de por ahí de 20-25 minutos para que eh, podamos estar viendo la, la, la llegada, la, la llegada del de, de, de la, de la atleta de silla de ruedas Martín Velasco. Y bueno, pues este, eh, ahora nos vamos aquí a la categoría lead, mira de femenil. Eh, Vuelve la situación anterior, pero ahora eh, el Atleta 106 eh, se está, está aprovechando, está aprovechando este eh, Chep Corir, eh, el ritmo de, 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 de la, de la, de la atleta para pegársele ahí y marcarle, aprovechar que le marque el ritmo, ¿no? Y bueno, pues este eh, interesante a, a qué ritmo pasen la media maratón. Correcto. Por lo pronto. Después de que Chep Chirchir había tomado ese primer lugar, ya, ya se recuperó Chep Kemoy y está Chep Kemoy ahora adelante Chep Chirchir. Está ahí a un paso prácticamente y vamos a ver cómo se va desarrollando esta parte de la competencia. Qué, qué interesante eh, sería saber qué fue lo que pasó con Chep Kemoy, que pues eh, Lucía que iba sola, que iba tranquila y, y regresó a lo mejor chip, chip Chip simplemente subió su ritmo no no yo creo que perdió su botella de hidratación y se quedó igual se que se le, le cayó de... igual que lo que pasó con Garibay Ajá. y se paró porque eso es determinante si tú pierdes una botella de hidratación y está, estamos hablando que cada cinco kilómetros tienen sus sus bebidas especiales en la categoría elite tú desde un día antes vas a dejar haces tu haces tu hidratación vas y la dejas y la organización precisamente va sembrando tus botellas de acuerdo a como tú las hayas puesto. Y es cada cinco kilómetros, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco y así hasta el maratón. Entonces lo que yo pienso que pasó es que se le cayó la botella, se paró y en ese momento fue que... que que este, Chepchichir pasó a Chepquemoy. Y aquí lo que estamos viendo es que tienen tiempos muy similares, eh, Antonio. Eh, dos horas veinte, la mejor marca de Chepchichir, que es, eh, lo hizo en Seúl en 2022, contra dos veinte también de, de, en Ámsterdam de, de Chepquemoy. Entonces, estamos habiendo, habiendo dos atletas con... Cap con, con un nivel de competencia muy parecido este eh, ahora se pone más interesante la competencia pero no descartemos que alguien ven, venga de atrás todavía claro claro falta prácticamente una hora no hablando de, de las mujeres falta en este recorrido por ahí de sí una hora aproximadamente para tratar de alguna forma de de meterse ahí en la, en la pelea y, y tratar de poner todavía más presión sobre Chep Chirchir, sobre Chep Kemoy, que están por ahora mandando en la rama femenil. Y en la rama varonil, ya Kipto, eh, fíjate, aguantó la escapada por parte de Garibay y ya lo consiguió rebasar. No, hombre, qué, qué, qué carrera tan, tan espectacular están haciendo eh, a, a, a una... Etapa muy temprana de la carrera, a mí se me hace de verdad o, o, o muy valientes o este o la verdad eh, se dejaron llevar por, por la emoción, por, 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 por se dejaron llevar ahora sí que por el corazón, ¿no? Este porque, porque ahora eh, estoy seguro que si el más inteligente va a ganar en este, en este caso. Sí. Antonio. No, 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 no el que se haya emocionado más porque. Si, si Garibay logra controlar el ritmo, acuérdate que después del 37, eh, 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 si no vas bien, puedes perder. En un kilómetro, pierdes 20-30 segundos. Martín Velasco está en el ángel de la independencia. Iñaki, adelante así es Toño y en estos momentos está pasando Martín Velasco ya cruzando lo que es el ángel de la independencia con una hora 21 era lo que marcaba el reloj que llevaba obviamente lo que es esa parte del encabezado de la, de la ruta y ya cruzando lo que son ya 35, 36 kilómetros Toño en lo que ya lo va a llevar rumbo a lo que es la zona de Insurgentes nuevamente y la zona de Peralvillo para posteriormente reincorporarse y poco a poco es lo que está llegando la parte de adelante de lo que corresponde al maratón ahora en lo que es la disciplina de silla de ruedas. En 40 minutos, Antonio pasó el medio maratón, este, este Martín Velasco. Eh, si das cuenta, ahora ya perdió un poquito el ritmo, ya va un poquito más, más lento. Pero mira nomás qué hermoso, qué, qué, qué fotografía, qué, qué preciosa. El emblema, un, un emblema de la Ciudad de México. Claro, claro, un sitio muy especial. Que eh, pues marca, ¿no? Te, te, te indica inmediatamente cuando ves esa imagen, ah, pues es la Ciudad de México. Es característico. Y Martín lo está haciendo de maravilla. La verdad es que lleva un ritmo muy, pero muy sólido. En el 2021 fue segundo lugar, justamente en la maratón internacional de la Ciudad de México. Y bueno, aquí está el duelo en la rama varonil con este eh, Kipto Kip que está colocado en el primer lugar y con Garibay, el boliviano, en el segundo sitio. Lo que sí, el jalón que dio Garibay para irse al primer lugar, que luego lo alcanzó Kipto, por lo menos en este momento ninguno de los otros eh, representantes eh, africanos aguantó ese jalón, por lo menos. A la distancia se alcanza a apreciar así. Una de dos, o ellos eh, lo tomaron más inteligentemente y están reservando eh, ahora sí que energía para más adelante donde empieza el maratón. Eh, está, está lloviendo, eh, está, 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 está lloviznando en la Ciudad de México, lo cual fíjate que eso hace interesante. Eh, 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 te, te permite una manera mejor de hidratarte, te sientes mejor con un con, cuando cuando es un chippy chip, y una lluvia como esta te va a permitir hacer mejores tiempos y te das cuenta que ahí justamente eh, Garibay, que, que es un atleta que viene de Bolivia, acuérdate, la altura sobre el nivel del, del mar en Bolivia es superior incluso a la Ciudad de México. Eh, los pronósticos eh, se están dando. El, el, uno de los favoritos que es Kipto que que trae el número uno, pues definitivamente tiene una marca de dos horas seis, ¿no? Contra una mejor marca. Garibay no estaba, no estaba, no, no. Garibay tiene, estoy viendo aquí que tiene una, una, su mejor marca de dos siete que estábamos, estábamos entonces va, está muy, muy parecido, pare, pa, muy, muy similar el nivel de competencia y ahí estamos viendo que se le se le lo vuelve a alcanzar y ya se le está pegando no nos lo más inteligente que podría hacer ahorita es aguantarse un poco pero por lo que veo es es un atleta muy aguerrido, muy competitivo, muy valiente. Se está yendo. Se, se, y si se le, se le va en solitario, ya va a ser muy difícil que, que se, le, se le. Si no toma ahorita eh, eh, la decisión de pegársele, ya no lo va a volver a ver por un buen rato hasta que empiece el maratón después del, 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 del kilómetro 37. Ahí veremos qué va a pasar, Antonio. Qué emocionante, ¿eh? Qué emocionante se está poniendo el maratón, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Sí, con. con eh, bueno, es una parejera en las mujeres y una pareja en los hombres también. Así están eh, las cosas al momento, cuando ya eh, digamos que eh, estamos a la mitad del, del camino, tanto mujeres como hombres, y Fernando Jesús Torres está en el monumento a la revolución. ¿Cómo estás, todos, todos, Fernando todos, todos, Jesús? Abrazo. A ver, ¿dónde está ese, ese niño águila? Seguramente se distrajo ahí con Martín. Con, con la... Exactamente. Y bueno, pues ahí estamos viendo que... Ahí ya está. Ya está. Fernando Jesús Torres, adelante. ¿Cómo andas, mi queridísimo Toño? Qué placer saludarte. Aquí estamos efectivamente en el monumento a la revolución esperando el paso de los atletas. Aquí está este icónico monumento que, como mudo testigo, espera esto que te digo. Y la verdad es que uno se queda reflexionando, Toño, de cómo lo habitual, lo que se hace costumbre, pues deja de sorprendernos, ¿no? Pero la verdad, la importancia histórica de este monumento. Y aquí observamos precisamente al hombre que marcha en primer lugar recibiendo los vítores de la afición que se ha dado cita. Todavía en un número corto, poco a poco irán llegando conforme vayan avanzando más atletas y por supuesto estaremos informados de todo lo que pasa en este monumento a la revolución en este punto. Pues ahí tienes a Martín Velasco Soria, ahí está el frontón, mira, el frontón México, es eh, otro lugar eh, característico, ¿no? tradicional de la, de la ciudad y bueno, pues Martín Velasco Soria está eh, enseñando toda su capacidad todo su eh, extraordinario el ritmo y su gran preparación física para buscar el primer sitio y bueno pues todo todo indica que se lo va a llevar él que va a ser Martín Velasco el triunfador en eh, silla de ruedas recibiendo el aplauso de la gente en esta toma bellísima ¿eh? con precioso, el monumento el color... a la revolución ahí al fondo Precioso ahí con el monumento a la revolución y está a casi a aproximadamente 10 minutos de llegar al Zócalo Capitalino, Antonio. Lo cual, este eh, este primer eh, llegada eh, va a ser algo eh, espectacular, ¿no? Como, como cada año. Eh, es un poquito. Digo, una desventaja que tiene el clima para, para, para el maratón es que los espectadores no estén, no haya tanto espectador en, en, en el recorrido, pero, pero bueno, esto contra, contra, contra lo que estamos viendo, que es una cosa maravillosa, hace rato también eh, nos decían que había gente que se quería meter al recorrido uh -huh. y no los dejaron. Eso es algo muy bueno de la, de la organización, la verdad yo lo aplaudo porque... Eh, fíjate que esa es una de las malas imágenes que tenía el Maratón de la Ciudad de México, que mucha gente lo usaba como entrenamiento y se metía. Entonces estorban a los que realmente vienen a hacer su recorrido completo. Yo no estoy en contra de que alguien venga y haga preparación para el maratón de, de, la, de, de, de Querétaro Maratón, que ya es en un par de semanas, o el maratón de Berlín, o el maratón de Chicago, o el maratón de Nueva, Nueva York. No estoy en contra de que hagan su, su preparación en el recorrido del Maratón de la Ciudad de México, pero que empiecen desde la... Desde de la salida, donde todo el mundo en, 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 empieza y terminen en el kilómetro que vayan a hacer, ya sea que vayan a hacer sus 30 kilómetros, sus 35 kilómetros, y es una manera más justa, más respetuosa de poder, sobre todo para los demás que sí están haciendo todo el recorrido, porque es muy molesto para alguien que va corriendo tres horas, por ejemplo, en el maratón y se te meta alguien que va por cuatro horas, ¿no? Entonces es eso, eso, eso qué bueno que, que, que la organización tomó en cuenta esta, esta situación de no permitirles que se metan al, al a, en, eh, que se metan en el recorrido, porque lo cual no es justo. En otro maratón, si haces eso, te descalifican de por vida. Exacto, ya no puedes, ya no puedes participar no. otra vez. Efectivamente. Bueno, pues, ¿qué tal Garibay? El boliviano. Despegando y en el Museo Sumaya, adelante Push Ernesto de Valdés. Efectivamente, el boliviano Héctor Garibay, con tiempo de una hora, 21 minutos y 6 segundos, está cruzando en este momento la marca de los 27 kilómetros aquí en el Museo Sumaya, ante la gran ovación de la gente que apoya al boliviano y viene seguido muy de cerca por Edwin Kiprop-Kipto. Así que vamos a ver si el boliviano puede mantener el paso para llevarse la victoria. Es una, una distancia muy corta la que tienen los dos competidores en este momento. Sí, realmente, realmente lo, lo que ha sacado en este instante Garibay, pues es eh, simplemente como para, para mandarle un mensaje a Quipto. Pero no quiere decir que esto esté resuelto ni para nada, ¿no? Sin embargo, eh, se ve muy muy fuerte Garibay. Ah, yo aquí lo que más resalto es es la valentía. Eh, eh, de competirles al tú por tú a los kenianos. Uh -huh. Antes los mexicanos, esto me recuerda a los noventas, los mexicanos, así les competíamos a, a, a los africanos. Ahora, ahora este, este pretexto o lo que escuchamos que si vienen los kenianos a competirnos, ya, ya perdimos. Esa mentalidad es la que no podemos aceptar. Y justamente es lo que estamos viendo, ¿no? Este, el, 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 el ser competitivo, el ser, este, el ser fuerte, el ser aguerrido, el demostrar. El lenguaje corporal dice mucho más que las palabras él está aquí este, está, está demostrando está demostrando que, que, que ya con esto que está haciendo ya, ya le está ya, ya le está metiendo ya está intimidando a cualquiera no ya dejó al pelotón de los de los, de los de los kenianos atrás no se ve muy fuerte lo que pueda pasar de aquí para adelante eh, yo, yo, veo, yo lo veo muy fuerte pero lo que pueda pasar ya, ya de aquí para adelante ya Caribay nos demuestra que es un atleta competitivo que, que tiene todas esas ganas esa garra de, de y demostrar no aparte aparte digo ya tiene buenos, buenos tiempos este... Sí, eh, claro. No, 2-0-7 es exacto. muy, pero muy respetable, ¿no? Y Quipto, pues, eh, digamos que trata de, de mantenerlo <laughs> a la vista, ¿no? Tratar de, de, no, de no perder contacto visual. Ahí viene dando la vuelta Quipto y, y, y esperando, pues, algún titubeo por parte de Garibay que algo pase con el boliviano para para regresar y para tratar de pelear ese, ese primer sitio, pero pues eh, el representante boliviano, la verdad es que está haciendo una gran carrera en esta edición número 40 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Ya son un poco más de 10 segundos de diferencia que le lleva eh, Garibay a Quipto, eh, lo cual... Lo cual yo creo que este, pues, eh, es una. Eh, todavía no dice mucho, sin embargo, le está abriendo, le está abriendo distancia. Eh, yo, yo veo más fuerte, lo veo mucho más fuerte a Garibay que a Quipto. Eh, esperemos el desenlace más adelante. Por lo pronto, eh, ya está por llegar eh, Martín Velasco a, a, la, a, la, a la meta. Ah, pues ahí está Lupita Flores, siguiendo precisamente a Martín Velasco. ¿Cómo estás, Lupita? Abrazo. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días, Toñito Germán. Sí, justamente estamos en el kilómetro 40 en la avenida Juárez, en Bellas Artes, en donde evidentemente ya eh, en, en, en pocos eh, minutos va a estar ahorita pasando eh, el, el convoy y además también, pues eh, con una temperatura de 13 grados centígrados, ha estado soplando el viento fresco. Como bien mencionaban ustedes, es eh, eh, un factor que no ayuda mucho a que la afición se haga presente y a que estén aquí apoyando, pero eh, se está acercando Martín Velasco. Eh. Y toda, obviamente, todos resguardados por toda la, la seguridad, la gente que está ahí eh, alrededor eh, apoyándolo y, y gritándole, ¿no? Que, que, que siga, que avance y que esté, evidentemente, eh, disfrutando de esta competencia. La gente cada vez eh, haciéndose presente conforme avanza la mañana. Perfecto, Lupita, pues ahí en Bellas Artes, precisamente. Ahora sí que Martín está muy, pero muy cerca de terminar con este recorrido y para el mexicano, pues evidentemente la satisfacción de hacer una muy, muy buena competencia en la maratón de este 2023. Así es Antonio, como lo decíamos, cuando pasó el medio maratón, eh, su ritmo iba para una hora cuarenta aproximadamente. Está corriendo, está, está haciendo la carrera un poquito más lenta que la del año pasado de San Clemente que ganó con una hora treinta y cuatro con cuarenta y ocho segundos. Eh, todavía, digo, estamos como, estamos viendo que le falta como un kilómetro, poquito menos de, más o menos un kilómetro para, para que veamos esa espectacular llegada. Este, y bueno, pues este, eh, ya casi a. Así, a, a menos de cinco minutos, eh, Antonio. Sí, ya para cerrar, ya para concluir la prueba en esta zona en donde ya saben perfectamente todos los participantes, cuando ya llegas a esta parte ya estás, ya estás para, para festejar y para cerrar. Una jornada dominical realmente espectacular. Ahí está el kilómetro 41. Ahí está el kilómetro 41, a punto, a punto de disfrutar esos tres segundos de gloria, Antonio, cuando claro. esos tres segundos inexplicables en los cuales eh, eh, cuando te preguntan, oye, ¿qué sentiste cuando cruzaste la meta que ganaste? Eh, ¿Lo ganes o, 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 o no lo ganes? Esos tres segundos... Son indescriptibles, no los puedes explicar porque se muestran, se, 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 se juntan muchos sentimientos de, 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 de todo, de, tanto el, el, el sabor del triunfo, eh, el, 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 todo lo que viviste, yo no diría sacrificios, más bien el maratón se construye con el trabajo del día a día, eh, son. son eh, eh, pues ahora sí, gratificaciones constantes del diario que estás recibiendo con cada entrenamiento, con la disciplina y con todo esto. Entonces, eh, es, es, es bien bonita. La, por eso es que es tan padre la culminación de, 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 de una carrera cuando, cuando te preparas para cualquier competencia, el, el culminarla, en cumplir ese ciclo de entrenamiento de las 12 semanas, de las 14 semanas, eh, y ya lo culminas en, un, en, en, en una competencia, empieza un, un ciclo nuevo, Antonio. Claro, no y, y hablabas acerca de eh, pues eh, que no no es eh, solamente el eh, pues culminar con toda esta etapa de preparación tu cierre pues es justamente el día de la de la competencia pero cuando llegas cuando estás a punto de llegar a la meta el, el, el sentimiento es es muy especial no no importa si si eres un corredor de élite, si eres un corredor eh, de buen nivel o si eres un corredor ocasional, pero llegar a la meta es algo realmente indescriptible. Sí, el sentimiento de, de satisfacción, el derrame de, de, de emociones eh, que llega hasta las lágrimas, no, definitivamente, y lo volvemos a repetir, no importa si, si a veces no vemos tan felices a los ganadores, ¿eh? que porque se están peleando por el tiempo y todo eso, porque no rompí mi marca. Sin embargo, eh, ahora que lo hacemos yo en lo personal por la satisfacción de cruzar una meta, que no hay un maratón igual. Es una, es una cosa increíble, mira, ahí estamos viendo ya la llegada y tú desde antes, de antemano, ya cuando estás llegando a la meta, ya estás, ya estás pensando, ya todavía vas luchando, todavía no dejas de, 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 de echarle todos los kilos, pero ya estás pensando, ya estás, ya estás este, disfrutando ese momento. En eh, 20 de noviembre aparece Martín Mucha atención, Velasco. Ya se empieza a sentir la emoción para recibir. El primer atleta en cruzar la meta en el Maratón Ciudad de México 2021. Vamos contigo, Jocelyn. Esto es está mexicano, a punto de concluir y para y Martín Velasco. Velasco Soria es el primer ganador que tenemos en la Maratón Internacional de la Ciudad de México. El triunfo para Martín en el recorrido en silla de ruedas. Gran esfuerzo 13807. Queda como el tiempo para el mexicano Martín Velasco que ya había sido subcampeón en, eh, en el la el maratón hace dos años y ahora, ahora se lleva el título en este 2023. 42. Qué bonito, qué, qué bonito la ver la llegada, ¿no? La, romper un historia. listón de es llegada es una cosa maravillosa. Eh, y bueno, pues ya lo decíamos que podía correr por debajo de la hora 40, la una hora 3807. Un poco más lento las condiciones de clima no fueron favorables. Digo, también el piso mojado, no creas, les, les, les permite. La verdad estoy muy contento, un poco cansado. Es mi mejor tiempo que he hecho en el maratón, estoy muy contento, la verdad. Al principio las cosas no fueron bien, me fui recuperando. Desafortunadamente no sé qué le haya pasado a, a San Clemente. Lo siento por él, pero yo traté de hacer lo mejor que tenía. ¿Qué emociones y pensamientos a usted después de cruzar esta línea de meta? Pues muchas emociones, la verdad tengo mucho tiempo corriendo y he ganado muchas varias veces he ganado el maratón. Pero este ha sido mi mejor tiempo, entonces estoy muy, muy contento. También ganó el medio maratón de la Ciudad de México, entonces partida doble. Ahora sí que. Pues sí tuve la fortuna de poder ganar los dos eventos y ahora estoy muy contento. ¿Qué mensaje le da sobre todo a todos los corredores y de decirles que no hay ningún límite? Los límites están en la cabeza y uno puede seguir adelante a pesar de todas las adversidades. Sí, de hecho a todo el público en general que le eche ganas, no, o sea, se caen pero se pueden levantar. No hay ningún problema en eso. Todo es cuestión de que ellos quieran. Muchísimas gracias. Pues ya lo escucharon ustedes. Como les mencionaba, ha ganado en varias ocasiones Martín Velasco, pero en esta ocasión lo hizo por partida doble. Ganó en el, en el medio maratón de la Ciudad de México, ahora lo hace y pues ya está ahí este ganador. También en 2016 pudo ser el primero en llegar a la meta y qué más hacerlo que en el, la 40 edición del maratón de la Ciudad de México y les comento que la leyenda Haley Gabriela, así si también ya estuvo aquí, es el gran invitado de honor en este aniversario, se sacó la foto antes de, de estar aquí viendo al primer ganador de la Ciudad de México. También pudimos platicar con él y nos comentaba que bueno, qué felicidades para todos los mexicanos, el que puedan correr en su ciudad a pesar de la altitud. Gracias, Jocelyn. Y bueno, muy, muy oportuno escuchar a Martín Velasco. Vamos contigo, Ernesto. Ernesto de Valdés en el Museo Sumaya. Sigue el duelo en Las Damas. Efectivamente, con hora 33 minutos cruzaron el kilómetro 27. Las dos kenianas que lideran por el momento la clasificación de la élite femenina, Celestine Chepchichire y Morine Chekmoy, pasaron auténticamente de la mano, así que es un gran duelo en la élite femenina. Vamos a ver quién se termina llevando la victoria. Gracias, Push. Así, así las cosas en el recorrido de las mujeres con Chepchichire. De poder a poder buscando esa, esa primera posición. Y pues digamos que dentro de toda la estrategia, Germán, pues ahora han decidido no eh, dar eh, en, esta, en esta parte del, del maratón, no dar ningún jalón, sino ir poco a poco tratando de devorar eh, kilómetros. Mira nada más en Florencia cómo está. Qué precioso. Estas este es justamente las imágenes de, de, de los que supuestamente nos llaman eh, corredores recreativos, ¿no? Uh -huh. Algunos no les gusta porque también hacen su esfuerzo, todos claro. los días se, se levantan, entrenan y fíjate que a veces lo toman más serio que los atletas elite, pero... Pero qué hermoso esta, 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 este escenario, esta, esta cosa. Este, ahora sí que esta, esta fotografía y, que, y qué emocionante eh, eh, haber visto la llegada de, de. Bueno, ya el primer listón de llegada fue es mexicano, ¿no? es este eh, lo, lo rompe un, un atleta mexicano, compatriota, este, Martín Velasco, con una hora 3807. A mí me encantó eh, 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 esa, esa muestra de, de motivación, lo que, lo, lo, lo que transmite, ¿no? Eh, vi, lo vimos casi en las lágrimas, este eh, obviamente también. Él no sabe lo que había pasado con, 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 con el otro atleta y bueno pues este eh, está Haile Gebrselassie en la ciudad es sí, una cosa maravillosa sí, sí, mi amigo Haile y varias veces fui a entrenar con él a Etiopía este eh, Antonio eh, una cosa maravillosa no bueno él tuvo récord mundial es de los atletas que ha hecho todo igual que Kipchoge no ha hecho todo todo casi todo y, y tiene un carisma increíble buen amigo este ahora es un gran empresario en Etiopi Etiopía uh -huh. en, en este en Addis Abeba, pero bueno el que esté aquí, lo haya traído, este, una, una, una. Quien lo haya traído, mis, ahora sí que mis respetos, qué bueno. Eh, realmente es un atleta que inspira mucho a las generaciones, a todo atleta. Y bueno, pues este. Oh, eh, ya estamos viendo la, 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 en solitario a este. Eh, a Garibay eh, eh, a un ritmo fuerte, un ritmo contundente. Este, La verdad es que qué gusto ver, ver, ver este tipo de competencias. El que, el que ahora sí que un latinoamericano esté ahí eh, este, eh, representándonos, Antonio. Ah, y, de, y de manera realmente muy, muy espectacular. Se ve, se ve bien Garibay, se ve fuerte. Vamos a ver, le ha sacado ya. Una, una distancia importante, se ha despegado 23 segundos de Kipto. Langat está pues un minuto atrás prácticamente, un minuto cuatro segundos atrás, esto después del kilómetro 30, o sea, Langat se ha rezagado. Digo, vamos a ver si no hay algún problema con Garibay, crucemos los dedos para que no, pero eh, Langat está prácticamente fuera con un minuto de distancia, ¿no? Yo lo pondría, Antonio, como que está a 5, entre 5 o 7 kilómetros en que en que empiece la cuenta regresiva uh -huh. para, para concluir el maratón. Yo yo siempre recomiendo, ahí está pasando el kilómetro 32, yo siempre recomiendo este eh, hacer trucos mentales para para sobre todo hacer para la distancia los trucos mentales siempre van a a, a, a funcionar eh, y eso definitivamente tanto con un atleta elite como con un atleta recreativo los trucos mentales siempre es importante este ponerlos y bueno pues ahora que estamos estábamos viendo a Garibay ahí impresionante correcto bueno aquí está Martín Velasco estamos observando de nueva cuenta al ganador esta es la llegada de Martín Velasco de hace un instante, consiguiendo el primer lugar en silla de ruedas. Sí, aquí está el duelo entre las damas, las dos representantes de Kenia y Gary en solitario, el boliviano, en la rama varonil. Así está la situación al momento. Chep Chirchir y Chep Kemoy, las dos representantes de Kenia. Chep Chirchir es la competidora. En verde con más alta. En blanco está Chep Kemoy. Y están ahí manteniendo este, este ritmo. Y estamos contigo. Adelante, Lupita, porque sigue el recorrido también en silla de ruedas. Sí, ya escasos dos kilómetros de que llegue a la meta. Eh, obviamente con el apoyo de la gente presente aquí que está haciéndose presente conforme va avanzando a la mañana es, están llegando más y más eh, personas para apoyar a estos atletas, así que bueno, pues muy cerca de que este competidor llegue a la plancha del Zócalo Gracias, gracias Lupita, y están en TIRS Chep Chirchir y Chep Kemoy que están peleando por ese primer lugar en la maratón femenil. Y mientras tanto, Garibay está retomando reforma. Ya eh, Germán, ya está apareciendo el boliviano otra vez por Avenida eh, Paseo de la Reforma. Y pues digamos que esta es ya la señal de que te estás enfilando hacia el centro de, histórico de la ciudad de México. Así es, cada vez, eh, una vez que empiezas a ver. A, 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 ver, a, a ver la meta más cerca, te, empiezas, te motivas. Y bueno, pues este eh, Héctor Garibay pasó el, el kilómetro 32 por ahí de la hora 37, eh, lo cual eh, nos permite ver que está manteniendo el ritmo, realmente está manteniendo el ritmo. Fíjate lo, lo que son, lo que es aprovechar las condiciones, el que ella haya entrenado en una altura. Por arriba de la, de la altura de la Ciudad de México, le permite mantener un ritmo. Es interesante. Ahora lo, a, lo, lo interesante, Antonio, va a ser si rompe el récord del, 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 claro. de la competencia. Uh -huh. Que rompa el récord de la competencia, porque aparte va por bonos adicionales. Aquí también estamos hablando de que no solamente es ganar la carrera, sino romper el récord, porque eso representa, pues, tener unos bonos adicionales, no solamente el premio por el primer lugar, sino los bonos que, que le permite. Y bueno, pues este aquí el bono número uno es que. Que, que realmente está, va, va a romper eh, eh, la hegemonía que, de los kenianos, de los africanos, ¿no? Sí, eh, fíjate que estaba viendo la lista de ganadores. Bueno, por supuesto que se cruzó el tema de, de, eh, de lo de la pandemia. En el eh, 2021, Darío Castro fue el ganador mexicano. Sí. Pero había sido un, un dominio muy importante de los representantes de, de Etiopía, de Kenia. Un gran dominio. Fíjate, hay que ir al 2014 para encontrar a, a, a un sudamericano, en este caso Raúl Pacheco Mendoza. El peruano Pacheco Mendoza se llevó el primer lugar en el 2014 de la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Eh, y de hecho un año antes también él ganó. Y también Perú se llevó el triunfo en la rama femenil con Gladys Tejeda que Gladys Tejeda, más adelante en el 2017, la peruana, también ganó la Maratón Internacional de la Ciudad de México. Pero sí, los, las últimas ediciones del 2018 para acá, quitando la del 2021, que eh, pues eh, por la cuestión de la, de la pandemia hubo menos participación de extranjeros, y vino el triunfo de Darío Castro, pero pues ha sido un, un dominio de Kenia, un dominio de Etiopía. Básicamente de Kenia, un un dominio muy pero muy importante. Pero parece que hoy Garibay va a romper eso. Pues realmente lo vemos muy fuerte. Eh, no solamente es que es que es, que, es, es ahora sí que. Eh, la, la, la carrera tan espectacular que se dio a partir del, del medio maratón, esos cambios de ritmo que, que hicieron, eh, eh, bueno, no solamente lo intimidó, sí, intimidó al atleta keniano, simplemente está demostrando que tiene el nivel de competencia para mantener el ritmo y bueno, pues este va a ser interesante si corre por debajo de las 2 horas 10. ...con 48 segundos... ...yo pienso que sí... ...porque el ritmo que trae es impresionante... ...y, este, y sería algo algo, algo... ...algo histórico... ...que la Ciudad de México se corra... Este, ...por debajo de las 2 horas 10... ...sería algo impresionante. Titus Equirus... ...tiene la marca... ...Titus Equirus... ...y vamos a ver si logra... ...quedarse ahora con la marca Garibay... ...es una buena oportunidad pero todavía falta pues la parte digamos de de mayor exigencia Germán no así esta, es. esta, esta parte en donde sabes que estás haciendo un gran tiempo sabes que probablemente ya no te van a alcanzar pero pero ahora quieres también pues tener eh, una 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 marca personal y si no es una marca personal sí por lo menos la mejor marca histórica de la maratón en así México. es el recorrido ahorita cabe señalar va un poquito en descenso va en de descenso, eso le permite, le da la facilidad. Eh, difícilmente va a romper su marca personal, pero puede romper la marca del, 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 del evento, sí. eh, considerando que también las condiciones del clima... Estuvieron ideales esta, eh, en el Chipi Chipi, no para los espectadores, espectadores, lo volvemos a repetir, pero sí para, para los competidores eh, y, bueno, incluso para hacer buenas marcas. Estoy seguro que no solamente si Héctor Garibay rompe, eh, rompe la marca del evento y hace buena marca, que eso quiere decir que todos los competidores tienen la posibilidad de hacer buenos, buenos tiempos. Sin exacto, embargo, exacto. esperemos que pase el kilómetro 35-37 para ver qué tanto estragos puede hacer esa deuda de glucógeno, eh, Antonio. Porque acuérdate que en climas como estos se requiere mucho, mucho más el, el, la energía inmediata, el glucógeno determina mucho lo que haya comido antes de lo que hayas desayunado el contenido de su hidratación, este, todo, todo influye en el maratón, detalles pequeñitos que no los vemos desde acá, pero que es justo la experiencia a la que te va dando eh, la toma de decisiones para ver qué, qué, qué desayunar previo, qué, qué ir consumiendo durante el, durante el recorrido. En este caso, a ellos como atletas Elite, cada cinco kilómetros, les tienen la oportunidad de poder dejar su, su bebida especial, ¿no? Este, y bueno, pues seguramente ya estamos hablando de que está por el kilómetro 35 y Se está acercando ya al ángel de la independencia, precisamente eh, Héctor Garibay, el boliviano, el primer lugar hasta el momento. Y estamos contigo, Iñaki, porque ya se está acercando este Garibay que está impresionante el día de hoy. La gente también empieza a vitorear porque poco a poco empieza a pasar el contingente que está abriendo paso Héctor Garibay, que a los 34.8 kilómetros está registrando una hora 44 minutos 59 segundos. Y lo que señalaba Germán es un bono de 550 mil pesos si es que logra romper ese récord de dos horas 10 minutos 38 segundos. Ya poco a poco esperando a que cruce los 35 kilómetros, llegando casi al Ángel, son 35.5 y estará enfilándose a la zona de Insogentes para pasar al Monumento a la revolucionales pero todavía alcanzamos a apreciarlo a la distancia, la gente se ha, eh, se ha reunido en esta zona porque también es el, la parte del kilómetro 16 que todavía sigue cruzando gente la participación de, de, en esta ocasión del maratón es muy muy, muy, muy conglomerada 30 mil participantes y poco a poco ya la distancia lo alcanzamos a apreciar en esta ocasión a Héctor Garibay que sí, ya los 35 kilómetros una hora 45 minutos y 45 segundos Toño, a la espera de que obviamente ya poco a poco se va acercando. Y es que nos encontramos del otro lado de la zona donde está la hidratación. Allá muy cerca de que venga ahí, justo ya lo apreciamos a la distancia, Héctor Garibay. 1 hora 45, 46 se está cerrando justo cuando está cruzando el Ángel, Héctor Garibay. Una hora 45 eh, en el kilómetro 35. Este, estamos hablando de que ya estamos a, está como a, está por ahí de, a 20 minutos de, 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 a menos de 20 minutos de que llegue a la meta. Y, y lo que te decía, es aquí donde empieza el maratón, en el uh -huh. kilómetro 35 de aquí para adelante. Ya es contra, regresiva. Mentalmente eso influye muchísimo. Yo recuerdo cuando, a, hoy en día, incluso cuando hago los maratones, cuando llego al 35, al 37, ya nomás digo, ya nomás faltan cinco, ya voy contando cinco, cuatro, tres, dos, uno, y es como empieza a, a aumentar la emoción. Ahí vemos a Kipto ya con un, un ritmo, eh, pues ya un poco mermado. Sí. Yo no dudo que lo alcancen, ¿eh? Yo no dudo que todavía le den alcance los competidores que vengan remontando de atrás. Eh, porque pues todavía estamos hablando de que en ese desgaste que hizo en los cambios de ritmo por ahí del medio maratón, pues te, te, te merman muchísimo. Eh, yo no creo que haya, eh, si no estás preparado, si no, físicamente no traes la, la forma para aguantar esos cambios de ritmo, acuérdate que ahí se acumula el ácido láctico, a diferencia del glucógeno que requieres por ahí del kilómetro 37, la deuda, la famosa pared que le llaman, ¿no? Claro, claro. Qué placer tener a Germán Silva. Eh, dos veces ganador de la maratón de Nueva York y bueno, una de las leyendas de, de eh, lo que es la competencia del atletismo en nuestro país y pues escucharlo. Simplemente escucharlo, pues imagínense si, si, si está como entrenador. Gracias Antonio, yo, yo me emociono a, mucho. Piensa tu grupo ahí en Querétaro. Entreno gente, por cierto, les mando muchos saludos a la Loma Centro Deportivo, a todo mi equipo, están compitiendo, mucha gente está corriendo, les mando muchos saludos, no digo nombres porque a lo mejor emito algunos, pero bueno, también invitar a la gente, porque dentro de poco, el primero de octubre es el Querétaro Maratón, ahí nos estaremos viendo, este, y bueno, pues viene toda la, lo, los, maratones. Ahora me dedico a hacer, este, a llevar gente a los maratones como te te había dicho a los Ajá. mayors, pero bueno correr es mi vida, Antonio, desde niño yo claro. siempre he dicho que nací para correr y no me quería morir antes de no correr todo México, lo hice hace justamente durante la pandemia, corrí de Tijuana a Tulum, este 50 kilómetros diarios. Hace dos años, ¿no? Hace dos años, hace dos años, la verdad es que fue una experiencia increíble, sobre todo porque México es uno de, es uno de los países más hermosos Si la ciudad de México es hermosa, imagínate México de norte a sur, todo lo que vemos la historia, la gastronomía eh, la naturaleza, la gente sobre todo, ¿no? La gente es, es increíble. Si bien no podemos tapar el, el sol con un dedo, si sí hay riesgos, tiene sus situaciones, pero por encima de todo, la gente es, es, es increíble. Los, somos increíbles los mexicanos eh, de, de norte a sur. Sí, hay, hay cosas muy positivas, hay cosas negativas, obviamente, pero hay, hay cosas muy pero muy positivas. Y mira, acá Chepchirchiri y Chepquemoy, pues no se han separado, eh no se han separado y están ahí en esta en esta parte da la impresión de que pues hasta que lleguen a, al centro al centro histórico de la Ciudad de México Va a venir una definición porque ha estado muy, muy cerrado este duelo. De repente Chepquemoy se adelantó. Luego Chepchichire regresó y la, y la rebasó. Y luego Chepquemoy se volvió a pegar. Eh, perdimos ese momento. Y pues decía Germán que probablemente fue un problema para Chepquemoy al momento de ir por el eh, abastecimiento, que perdió muy probablemente alguno de, de los líquidos que estaba. Que estaba esperando para eh, pues estar eh, con con digamos el, el, el ritmo exacto, no todo lo que tienen que ir eh, consumiendo en el desarrollo de, de, de la competencia que a final de cuentas, si te falta uno de esos líquidos, sí puede marcar diferencia. ¿eh? Sí, definitivamente. Yo recuerdo en Nueva York por ahí de cuando estaba a punto de ganar por tercera vez pierdo mi, mi hidratación en el kilómetro 35. ¿Qué año fue eso? En el, después de Juegos Olímpicos en el 97. 97. 97. Este, y bueno, pues ahí estamos viendo silla de ruedas, pero se volvió de carrera estratégica precisamente, Antonio, la de, la de las damas. josé pérez garcía está terminando en el segundo lugar. felicidades para josé pérez. termina en segundo sitio en la prueba de silla de ruedas. ha sido un largo recorrido de enorme esfuerzo y se queda con la segunda posición. mucha diferencia eh, de tiempo. Sí. sin embargo, pues, a final de cuentas, podio es podio. y bueno, pues a pesar de la, de la diferencia, eh, pero bueno pues este eh, eh, lo, lo decíamos no eh, aquí vemos a Héctor Garibay se ve muy fuerte, se ve muy contundente su ritmo y ya estamos en la cuenta regresiva en la cuenta regresiva del maratón aquí es donde también la motivación es ya lo que, lo que te hace seguir adelante Ima, imagínate la motivación de llevarte 550 mil pesos de bonos y si rompes la marca de los claro. dos y es 38 pues es una cosa increíble ya pasó el kilómetro 37 Fernando Jesús Torres, ahí estás eh, recibiendo a Héctor Garibay, el boliviano, que es una de las grandes historias del de día de hoy en la maratón internacional de la Ciudad de México. Así es, mi queridísimo Toño. Este hombre ha nacido el 9 de julio de 1988, 35 años de edad, persiguiendo una mejor marca, por supuesto, de este maratón de la Ciudad de México. Él tuvo la suya, la mejor marca, con 2 horas 7 minutos y 44 segundos en este 2023 en el maratón de Sevilla. Así que estamos en el Monumento a la Revolución, viendo el paso de los atletas, esperando a Héctor Garibay Flores y escuchamos los vítores de la afición que se ha dado cita, soportando el frío gélido que de pronto se siente. Y es que, caramba, mi Toño, no hay nada que una aguajolota y un buen champurrado pues, puedan evitar, ¿no? Para sentirnos un poco calientitos. De acuerdo, de acuerdo. Oye, eh, bueno, por supuesto que eh, has estado ahí ya por un buen rato y, y, y la verdad es que la gente eh, pues ha, ha empezado a aparecer ya en mayor cantidad, ¿verdad? Ahora que, digamos que ya, ya está avanzado el desarrollo de la maratón. Sí, completamente, completamente. Toño, mucha gente que sabe, por supuesto, de que hoy se está disputando, se está corriendo el maratón de la Ciudad de México en su edición 40. Otros más que de manera curiosa iban pasando y ya se quedaron aquí. Por supuesto, familias que también llegan: el padre, la madre, uno, dos o hasta tres hijos, primos, los abuelitos. Han llegado varias personas y, por supuesto, también incluidos los que sacan a pasear a las mascotas, pues también se quedan y empiezan a vitorear el paso de, de los atletas. Ahorita conecto Héctor Garibay. Realmente es sorprendente el ritmo que lleva, majestuoso, fenomenal. Va determinado a ganar este maratón, por supuesto, y eso que decíamos, ¿no? A mejorar la marca que se ha dado aquí en la Ciudad de México. Gracias, eh, Fernando. Fíjate, eh, ya le saca más de un minuto al segundo lugar, Germán. Héctor, viste, eh, eh, perdón, eh, Antonio, viste que Héctor eh, a, a, le aplastó el parcial de su reloj, pasando por el kilómetro 37-38, justamente para darse cuenta. ¿Cuál es su ritmo parcial entre kilómetro y kilómetro a partir de estas a, a estas alturas del maratón? Y yo creo que va a correr por debajo de las 2 horas 10, eh, lo cual sería algo histórico en la Ciudad de México, correr por debajo de las 2 horas 10 debido al tiempo que pasó en una 45 40 el el kilómetro eh, 35, lo más probable es que corra por ahí debajito de las dos horas de las 2 horas 10. Eso le va a hacer acreedor a un bono a un bono de 550 mil pesos. Sí, señor. Eh, el premio es 550 mil y, y el bono 550 mil. Exacto, imagínate. O sea bien, pues que este... dobleteas. Vamos a ver si lo logra. Y mientras tanto, Kipto, pues eh, ahí anda en la zona de del eh, Monumento a la Revolución. Ahí está el frontón, eh, como gran escenario también del de recorrido de Kipto, que pues simplemente no, no, no pudo con el ritmo de garibay. se le despegó. ya no lo pudo alcanzar. y bueno, pues la, la diferencia es de más de un minuto ya en este momento entre primero y segundo lugar. así es por, por, por lo que vemos ya difícilmente kipto o alguien que pudiera venir eh, de atrás. Eh, pudiera remontar Kiptosi eh, se le ve el ritmo un poco ya más mermado sin embargo no trae no 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 vemos que traiga alguien muy cerca eh, ahora sí que eh, a la cacería no uh -huh. y, y bueno Héctor Garibay se ve fuerte un ritmo contundente se alcanza a ver en la musculatura tú te das cuenta desde el momento en que le lees el músculo qué tan fuerte está qué tan eh, qué, 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 y, y bueno, se, se, ve, se ve muy bien. Ahora esperemos que, obviamente, estos últimos cinco kilómetros de Héctor Garibay, pues sean sea mantener el ritmo y correr por debajo de las dos horas diez. Aquí estamos viendo la rama femenil. Sí, acercándose ya a, a la Diana y con eh, pues eh, la combinación de Chep Kemoy y de Chip Chirchir, Chir, que ha sido la historia en, eh, las últimas, eh, en los últimos kilómetros, en los últimos minutos. Eh, tanto Chep que que en este momento está adelante, como Chep Chirchir son representantes de Kenia y aquí sí eh, no, no se está presentando, digamos, ninguna situación de, de sorpresa, pero eh, lo que sí es que están manteniendo una carrera parejera muy interesante que ya tiene pues una buena cantidad de minutos. Así es Antonio, te decía anteriormente eh, que se volvió una carrera estrategia, estratégica, a partir de que de que, eh, 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 Chep eh, y, y, y este y Chep se se, se se juntaron las dos en el en el en el en el mismo ritmo, se vuelve una carrera estratégica más allá de, de, de del tiempo, eh, que, porque las dos traen un, una marca muy similar, las dos tienen un nivel sí. de competencia muy similar, muy fuerte. No, se, se conocen perfectamente. ¿no? Entonces ahora se vuelve una carrera estratégica en la cual pues van van por el, van por el primer lugar nada más. Entonces pasaron el kilómetro 30 en una hora 45, y eh, lo cual este pues van juntas ahí ya veremos por ahí, ahora que lleguen por el kilómetro 35 37 seguramente por ahí es donde van a empezar a, a despegarse una de ellas justo cumplieron las dos horas dos horas estamos hablando que también están por ahí de los de 35 minutos les faltan de, de carrera para terminar uh -huh. yo creo que van a estar corriendo por ahí de las 2 horas 35 más o menos este pero bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo se o sea, se vuelve bien interesante esta esta carrera y eso es lo bonito a veces no hay hay, hay por eso no hay, no hay maratón igual no vimos lo espectacular de, de la de, 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 de los hombres en donde esos jalones Vamos contigo Iñaki, ahí en el Ángel de la Independencia, porque se está acercando ya el momento culminante tanto para damas como para los hombres. Correcto, Toño, y es que hace aproximadamente ocho minutos cruzó Darío Castro y Eloy Sánchez, los mejores clasificados mexicanos que en esta oportunidad iban obviamente muy por detrás todavía de lo que era Héctor Garibay. En estos instantes ya acercándose Maruín Chepchegomoy y Celestín Chepcherchoy y poco a poco ya van registrando en este que es el kilómetro 35.5 y vemos el reloj oficial con lo que corresponde a la rama femenil. Dos horas, un minuto, 57 segundos es lo que marca el cronómetro y justo vienen las dos. Parejeras aquí en la zona del Ángel de la Independencia, saliendo ya para lo que es esta zona de hidratación. Cuando apreciamos que obviamente en esta ocasión Maurín Chenquemoy ya lleva ahí un, un hidratante en la mano izquierda, rumbo a lo que se enfilan ya a la zona de insurgentes para pasar al Monumento a la Revolución. Correcto, gracias Iñaki, pasando el Ángel de la Independencia. Germán. Cuando haces tu estrategia de, de carrera, eh, sabes que tienes posibilidades de, de llevarte el triunfo. Estas dos jóvenes que están eh, en este instante en una carrera muy cerrada, Chep Chirchiri y Chep Kemoy, ellas toman, y además conocen muy bien la Ciudad de México, ellas toman referencia de alguno de, de, de estos lugares históricos como el Ángel o como el Monumento a la Revolución para decir ya falta... X cantidad de tiempo aquí hay que pisar el acelerador o van totalmente concentradas a, en el kilómetro 30, en el kilómetro 35, es en donde jalamos o no jalamos. Qué, bu qué buen dato y qué buena pregunta, Antonio, porque fíjate que eh, sí, la ciudad es hermosa y todo eso, pero desafortunadamente cuando vas compitiendo como atleta elite, no la ves. Uh -huh. Yo he tenido casos de que veo de que me dicen, amigos, oye, yo te vi, estabas ahí a, a dos metros, pasaste y no, y te vi Perdóname, pero no te, yo, yo, yo voy enfocado a lo mío. En este caso, en base a la pregunta que haces, ellas van enfocadas a dos cosas: a los kilómetros, uh -huh. conforme van acercándose, van pasando los kilómetros, esperando a que empiece la última etapa del maratón, y, y la otra, la estrategia, en este caso midiéndose la una a la otra, ¿no? Eh, considerando que ambas son fuertes competidoras, pero como tú dices, se conocen, ya se conocen perfectamente y saben quién puede incluso en un cierre corto hacer la diferencia. Yo siempre me hacía valer de, 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 de mi capacidad para cierres cortos y poder ganar una carrera en, el, en la última etapa de la, de, 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 del, del maratón o de una carrera de 10 kilómetros, pero sí, esa es la estrategia y eso es lo que vamos a ver más adelantito en la, en la rama femenil, ¿no? este Ahorita, Héctor, Garibay va increíble, ¿no? No, no, Héctor Garibay va va realmente ya ahora sí que está compitiendo contra él mismo. Lupita Flores, estamos contigo. Sí, muy cerca de que cruce ya Héctor Garibay, aquí frente al Palacio de Bellas Artes. Eh, aquí tomará la calle de Bolívar, que es el trayecto que está marcado después por República del Salvador para entrar a 20 de noviembre y que lo lleve directamente ya a la meta que se encuentra en la Plaza de la Constitución. Está acercándose y la gente evidentemente emocionándose ya con la presencia de este competidor boliviano de 35 años que está tomando ventaja considerable para eh, llegar a, a la meta de este maratón de la ciudad de méxico en su edición 40 gracias lupita ahí en, en bellas artes fíjate yo yo que pensé que ibas este observando y viendo los el paisaje y las, y las obras monumentales no pero lo entiendo o sea tú estás concentrado en lo tuyo y estás concentrado en en, en, en ir por la, por la victoria y, y tienes que seguir perfectamente tu plan como, como lo, lo trazaste. Digo, se, se cruzan imponderables, se pueden presentar, no sé, molestias o, o de repente te puedes sentir mejor. De lo que de lo que tú calculabas para el kilómetro 30 o el kilómetro 35, porque de repente, pues, el, el cuerpo, y tú lo sabes perfectamente, Germán, el cuerpo de repente, pues, como que es, es difícil de, de entender, ¿no? ¿Sales en un buen día o, o sales en un no tan buen día? Así es, y a veces en no, en ta, en no tan buen día la experiencia te puede sacar adelante, uh -huh. ¿no? Y puedes, este, pues ahora sí que a final de cuentas. Eh, siempre y cuando lleves una buena preparación. A hacerla valer y sí o sea eh, sin embargo un día antes es para para, para para conocer la ciudad ve nada más esta esta fotografía sí, tan sí, preciosa increíble. bellas artes increíble. bueno ya estamos a, estamos hablando que ya está muy cerca se está peleando contra el tiempo estamos a menos de un kilómetro si no me equivoco y peleándose contra el tiempo lleva dos horas seis de carrera esas esas dos horas diez de, de, de este del récord están 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 por ahí muy 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 cerca antonio este sí. y todavía se le ve el, el el ritmo fuerte a Pero a, a... él, él está en 203. Ah, perdón, 203, 203 sí, sí tiene razón, discúlpame. Sí, sí, sí. Discúlpame, 203. Sí, todavía trae trae aquí este un poco de tiempo, esperemos que, que, que vaya por debajo de de las 2:10, ¿no? Y ahí es donde ya empiezas a ver los estragos de la distancia, ya empieza a rechinar los dientes, ya empieza, pero por otro lado la motivación de que ya estás por llegar a la meta, aquí sí seguramente ya ya por arriba de la distancia ya ya al ver al ver eh, el Zócalo capitalino al ver que ya está pues acercándose eh, y sobre todo por el tiempo no hombre te empiezas a motivar pero también ves que ya vas en solitario no uh -huh. la competencia es muy distinta cuando vas eh, cuando vas compitiendo contra alguien ahí de cerca a cuando ya vas en solitario pues ya vas peleándote contra el tiempo totalmente ahí está Kipto que eh, sí como decías nadie se le acercó para presionarle del segundo lugar, a pesar de que se veía ya eh, batallando, eh, se veía descompuesto en en, en, en en sus movimientos, inclusive no, no, no era el el, eh, el atleta que vimos al principio de la, de la carrera, pero bueno, se ha, se ha mantenido en ese en ese segundo sitio, pero muy Lejano, muy distante, segundo sitio. Garibay en este momento está pensando en la marca histórica de la maratón de la Ciudad de México y está pensando. En, eh, pues dejar su nombre escrito y además pues llevarse un buen billete. Acaba de pasar el kilómetro 41, Antonio, eh, acaba de pasar el kilómetro 41 en 1 hora 04, 30 con 30 segundos. Ahí échele cuentas, los últimos los, el último kilómetro que lo corra en 3 minutos más 30 segundos de, de, de los últimos 200, 30, 40 segundos, ponle. Entonces estamos hablando de que está a 3 minutos con 40 segundos para romper la marca. Estamos hablando de 4, o sea, está va a estar muy cerca, Antonio. Yo creo que le puede bajar hasta dos minutos. Digo, si, si no es que viene un, un, un desgaste ya en, en los últimos instantes, ¿no? Pero, pero sí le puede bajar de manera importante. Mira, a, hasta ahora está pasando por Bellas Artes, Kipto, el hasta segundo ahora. lugar. Sí, ya le lleva más de minuto y medio de, de, de ventaja, pero sí lo que decíamos, este... Eh... Puede ser que, que o, ojalá y pueda estar corriendo por debajo de las. Sería impresionante si corre por debajo de las dos ¿eh? Yo, yo creo que va a estar entre dos nueve diez. Por ahí dos nueve veinte, más o menos. Pero bueno, sigue con ritmo contundente y qué gusto ver a, a, a ahora sí que a, a un latinoamericano. Este, hubiera sido más hermoso ver a un mexicano, ¿verdad? Pero, pero bueno esto nos quiere nos demuestra que sí se puede que los africanos tienen tenemos eh, todos somos de carne y hueso y Danos, podemos y competirles podemos se les puede ganar, competir, les puede ganar sí, nos sí, lo está sí. demostrando alguien y no lo no lo no lo creemos hasta que no lo vemos desafortunadamente y eso es bueno esto es motivante esto es lo que debe de hoy en día a los jóvenes competidores corredores los debe de motivar a decir si se puede. Ayer vimos una final de los cinco mil metros en en este eh, ¿En en el el mundial? campeonato mundial eh, de, de con una mexicana este eh, que quedó en décimo lugar, lo cual ya es una muy buena, muy, muy buena marca eh, Galván, ¿no? Eh, quedan en décimo lugar. Uh -huh. Quedar entre los diez primeros en un campeonato mundial ya es una cosa eh, buena, porque ya estás hablando que ya estás aspirando a entrar en la elite mundial, ¿no? Totalmente, totalmente. Mira, eh, ahí Langat se le acercó a 20 segundos a Quipto. No veíamos a Langat, pero uh -huh. ya son 20 segundos, así que a lo mejor Langat sí le quita el segundo lugar a Quipto. Aquí viene Quipto a la derecha en la pantalla. A la izquierda, un, un Garibay ya eh, seguro, seguro, con eh, la victoria en la bolsa para Bolivia. Y pues con 2.07 y fracción realmente haciendo una carrera extraordinaria se metió ahí en el corazón del grupo puntero cuando empezó esta prueba hace cosa de dos horas se puso en el corazón del grupo puntero Germán y no lo sacaron de ahí a pesar de que estaba rodeado de africanos. Desde un inicio hizo una carrera muy agresiva, muy, muy, muy a ritmo. Eh, yo creo que desde un segundo, desde un principio ya estaba pensando en la marca, en la marca de, de, del maratón. Eh, lo demostraba porque iba empujando, empujando, empujando. Y ahí vemos a Garibay mientras Kipto lo traía ya a 10 segundos. A 10 segundos. Entonces estamos viendo ya un podium. Y bueno, eh, estaba pasando el kilómetro ya 41 los últimos segundos, este Antonio. Y todavía. Logra subir un poquito su ritmo. Él Francisco sabe que tiene la marca. Tiene el triunfo y sabe que tiene la marca también. Así que se va a llevar el premio de primer lugar y se va a llevar el bono de romper la marca en la historia de la maratón en su edición número 40. Vean el rostro por parte de Garibay. Ese rostro lo dice absolutamente todo. 2 con 22, se está terminando la competencia, es nueva marca, es marca de la Maratón Internacional de la Ciudad de México, es Héctor Garibay de Bolivia, ha hecho un trabajo increíble, una carrera formidable de Garibay. Y tuviste razón Antonio, dos minutos más rápido. ¿Sí? Es un, es un tiempazo es un tiempazo para la altura de la Ciudad de México la verdad es que eh, mis respetos exacto, 2'10'38 era la marca anterior y le baja dos minutos y fracción Garibay, pero sabes que Germán, yo me quedo con el rostro de Garibay cuando ve la meta ese rostro te dice, bueno, es el momento y mira mira la presión que ya tiene Langata aquí eh, sobre, sobre Kipto. Lo traía a 10 segundos y se le, está, le está cortando le está cortando, acortando, pero justamente lo que decías, cuando ves la meta te visualizas y ese ese, ese rostro, esa esa ese semblante lo que demuestra pues la verdad es que eh, es, es, es una cosa maravillosa es, es indescriptible es, es bonito y ese es el maratón bueno, pues ahí viene Langat. Viene Langat sobre Kipto y parece que le puede quitar el segundo lugar. Langat de Kenia ha logrado reaccionar de esta manera y su paisano Kipto sabe que ya llegó Langat, sabe que lo tiene ahí encima. Y bueno, pues eh, yo veo muy difícil que pueda defender ese segundo lugar de hecho Langat se ve, se ve con mucho con mucho mejor ritmo en este momento ¿no? así es Langat, como dice el dicho caballo que alcanza gana y bueno pues ahí estamos viendo a Langat que, que ya, ya no trae con, con qué equipo después de estos cambios de ritmo después de la distancia lo que tú quieras y se quedan también muy cerca y ahí está el kilómetro 42 a 200 metros se quedan muy cerca también de romper la marca van a entrar probablemente por por, 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 por poquito arriba de los de las 2 horas 11. ¿Sí? ¿De acuerdo? Está a punto de concretar los 42. Que son extraordinarios tiempos. Sí, estoy, estoy, estoy sorprendido por los tiempos que se están... Yo creo que aquí se juntaron los... los, los, los Ahora sí que el tema del, del clima, de las condiciones que fueron ideales para correr el día de hoy. Uh -huh. Más aparte, bueno, pues este, el recorrido. Acuérdate que el recorrido viene de punto a punto, descendente. Y, y bien, pues, este, pues ahí vamos viendo. Eh, eh, cualquiera diría que esta, estas eran las fotografías de las, de las llegadas anteriores, los años anteriores. Ahora fue distinto. La historia. Bueno, pues Leonard Langat... queda en el segundo lugar y para Edwin Kiprop, Kipto es el tercer sitio. Un gran esfuerzo y si sí es de llamar la atención, porque no, no, no se detienen los dos se, se siguieron de Se, se me hace que eso, esto está increíble. No se dieron cuenta que ya habían llegado. El Les pasó lo que a mí, pero, 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 ellos, pero ellos no pero se, se dieron. Terminando. Ellos, <risa> 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 no se dieron cuenta que ya habían terminado de y de se seguían, ¿no? Lugar, <laughs> Exactamente. Edwin, Kiprop, Kiprop, bueno, y viene la competencia de, de las damas. Esto eh, se va a poner de de México, muy bueno. Del este, siguen, siguen, siguen compitiendo codo a codo. Se volvió carrera estratégica, y bueno, pues este seguramente ya están, ya están llegando al caballito. Sí, sí y yo creo que eh, pues las dos saben perfectamente lo que tienen todavía en el tanque de combustible, Germán. Y aquí la, la clave es en qué momento van a decidir cualquiera de las dos atacar, ya sea Chevquemoy. Parece que lo está haciendo ahora Chepchirchir. Se adelanta ligeramente Chepchirchir. Y sí, mira, está pegando un jarón Chepchirchir en este momento. Eh, justo cuando hablabas de qué momento, pues es en el kilómetro 39 donde se empieza a, 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 a volver, a, empie empieza a dar el, 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 el. Ahora sí que el jalón eh, Chepquemoy. Y, y una cosa interesante: ¿por qué? Eh, ya ves que so, eh, su, los nombres de, la, de los africanos empieza con Chep, Chep Chichir, Chep Kemoy. Eh, eh, es justamente, te, te comentaba hace rato la anécdota, el dato, porque fíjate que el nombre, el apellido, apellido se lo ponen en base al horario al que nacen. Si nacen en la tarde, es eh, como eh, sus nombres siempre significan como cuando, la, cuando el sol se mete, Ajá. o cuando el, el ganado se va a dormir, o cuando amanece. Entonces, ese es el significado de sus nombres. Curioso, ¿no? Curioso, qué sí. Qué curioso. Pues mira, Chepchirchir se adelantó y sacó algunos metros sobre Chep Kemoy. Tendrá con qué Chef Kemoy para regresar. Vamos a ver, porque obviamente la distancia no es mucha, y ya veremos. Porque están a cosa de, ¿qué? ¿De dos kilómetros? Para terminar, un poquito más de dos kilómetros, Un poquito, ¿no? yo creo que van como por el 37, 38, sí, por ahí, por ahí, Unos más o menos. Unos cuatro kilómetros. Cuatro kilómetros, pero bueno, este es un momento eh, sumamente estratégico, ¿no? Es lo que decíamos, aquí ya el maratón empezó y si se siente fuerte, yo creo que seguramente se siente fuerte, pero también es un es un mensaje mental, ¿no? Aquí. Quien hace el cambio a veces, a veces eh, 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 la decisión el que el que tomes la decisión y hagas el cambio te puede llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque van sintiendo lo mismo, vas sintiendo morirte, vas sintiendo vas cansado, vas ya 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 va haciendo estragos eh, la falta de de glucógeno, ya pasando el tema de la pared y si haces eh, tomas la decisión haces el cambio cambias el ritmo, pues ya aunque el que vaya en segundo lugar vaya bien. Pero ya no, ya no, ya difícilmente se te va a pegar, ¿no? Entonces, cuando haces estos cambios de ritmo, Antonio, los tienes que hacer, eh, ahora sí que eh, enérgicos, fuertes, contundentes, para que, que queda en segundo lugar, pierda el ánimo y ya, no, y ya no agarre la confianza para pegarte, porque si se te pega, pues ahí se va a ir manteniendo todo el tiempo contigo y se puede volver una carrera de, de un cierre, ¿no? Que fue lo que pasó hace, no sé, 10 kilómetros más o menos, ¿no? Que fue cuando Chevquemó y parecía que. Se podía escapar y luego Chepchirchir la alcanzó, pero mira qué jalón pegó ahora Chepchirchir. O sea, ahora sí le, 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 le tomó un, un espacio importante y por lo menos de entrada, me volteé ahí Chepchirchir a ver exactamente dónde viene Chepquemoy, pero da, da la impresión de que no tenía con qué en ese momento Chepquemoy para contestarle al, al, a este tirón que da Chepchirchir. O estaba siendo inteligente bueno, eh, 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 refiriéndonos a lo a, sucedido a, 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 a momentos anteriores, eh, no a lo mejor eh, estaba haciendo una carrera estratégica, este desde un principio, y dijo, pues, yo no, ¿para qué me le pego? ¿Para qué? Contesto a un ritmo si es muy temprano en la carrera, ¿no? Claro. Y ahora claro. que ya estamos en el momento en el que ya se está definiendo, estamos por el kilómetro 37, 38, pues ya es momento en dar, en da, en, en, de hacer un cambio de ritmo y el tema es que lo mantenga. Lo que yo creo es que ya lo va a mantener y ya vamos a ver unos últimos cuatro kilómetros a, 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 de, de esta manera, ¿no? Lutpita Flores, se están acercando tanto Chep Chirchir como Chep Quemoy. ¿A dónde estás ahí por el...? Eh, eh sí, el Palacio de Bellas Artes, por supuesto. Adelante, Lupita. Así es, Toño. Sí, estamos cada vez más cerca de conocer a la ganadora, la que cruzará por primera vez la meta en la rama femenil. En este momento el cronómetro marca dos horas 20 segundos exactamente. Y bueno, en esta competencia tan aguda y tan cerrada que se dio entre estas competidoras de Kenia, es, eh, en, a diferencia de la rama varonil, aquí traen una pelea y una disputa más, más cerrada. Así que muy cerca ya. Escasos dos kilómetros de conocer a la ganadora de este maratón de la Ciudad de México en la rama femenil. Gracias, Lupita. Sí, ya 2:20:30 el tiempo para Chep Chirchir, que está en la primera posición. Chep Kemoy se rezagó y sí, la, la distancia que le sacó ya, ya es importante. No es definitiva, pero ya es, ya es un. Un, eh, un momento importante de la, de la prueba, sin lugar a dudas, Germán, con eh, esta decisión de Chep Chirchir de, de atacar de esta forma. Sí, fue un bon momento definitivo, e hizo un cambio de ritmo, y ahí estamos viendo eh, esta fotografía de. están pasando frente a Bellas Artes, y, y, y yo creo que fue. Uh, ya, ya, de, ya muy difícilmente eh, se, se, se le, va a, le va a dar alcance a Ch 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 Chep Kemoy, eh, debido a que. Eh, se ve fuerte, sin embargo, sin embargo a estas alturas de la carrera ya es bien difícil eh, recortar 5 o 10 segundos. Eh, y, toda, y se ve muy fuerte. Churchill eh, siempre se me dificulta. ¿Cómo se dificultan estos, estos nombres? ¿verdad? Este... Pues, no, no es fácil, no es fácil, Germán. A ver, ¿qué, ¿qué te indica, Germán, que esté esté volteando? Ya es la segunda vez que lo hace, desde que dio el jalón es la segunda vez que voltea. Eh, ella, ella eh, siente que todavía no está controlada la situación. bueno, siente que eh, segura, mira, ya ya ya, la distancia y el ritmo ya hace estragos. el haber hecho ese cambio de ritmo para poderse despegar, pues es un esfuerzo adicional. es haber toma, tomado la decisión y haber eh, tener ese valor de haberlo hecho. y de ahí para adelante, la razón por la cual está volteando es para medirle qué tanta distancia le, le la, la podría traer atrás y, y, y qué tanto tiene que todavía mantener el ritmo o aumentar, ¿no? O cuidarse de que no le alcance. En este caso yo creo que al darse, y eso le va a dar le da la confianza para saber si lo mantiene. Y a veces cada quien tiene sus, sus estrategias y sus tips distintos. Hay quienes van volteando y volteando y hay quienes definitivamente nunca ven para atrás y siempre están viendo para adelante. Pero si es una referencia de saber qué tan lejos la trae lo cual le puede dar toda la confianza para mantener el ritmo o para todavía hacer un último esfuerzo. Como quien dice, espejeando, ¿verdad? Ándale. <laughs> ¿Tú qué hacías? Fíjate que a, a mí no me gustaba voltear para atrás. Está pas parando, pasando el kilómetro 41 en una hora 22 minutos, una 23. Calcúlele cuatro minutos más para, para llegar. Este, y bueno, pues esa, esa. Que hay que ver también el récord de la competencia, si se están acercando al récord de la competencia, ese es un buen, un buen dato. Pero contestando tu pregunta, yo siempre, yo siempre fui un competidor, eh, no de ritmo, no de tiempo. A mí me gustaba en, entrar en competencia y justamente eh, eh, pues era estratégico, me uh -huh. gustaba más planear estrategias para poder este, ir en el pelotón y me gustaba ir contando cómo se iban quedando, ¿no? Si iba un pelotón de 10, 15, 20 corredores, cuando menos me da cuenta yo decía, bueno, en el kilómetro 35 debemos ir ya nada más 3, 4 y cuando lleguemos al, 40, al, al 37, 40, ahí es donde empieza el maratón, ¿no? A, a, y si se requiere hacer cambios de ritmo, pues hacemos cambios de ritmo, ¿no? Dependiendo de la estrategia. Pero sí, entonces estamos hablando de que pues ya, ya estamos en la recta final Antonio fíjate el, el récord la marca femenil 2.2504. 04 ya, ya se le fue Sí ya 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 sí. se le fue sí no 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 lo va a alcanzar Chepchirchir, pero esa esa es la marca y está eh, es yerubet la que viene en el tercer sitio pero muy lejos y la distancia que ha logrado eh, tomar Chepchirchir eh, unos 10 segundos aproximadamente con respecto a Chepquemoy, cuando va a la parte final ya de la prueba, ya llegando al centro histórico de la Ciudad de México. Chepchichir está muy cerca, Celestín, de conseguir el primer lugar en la rama femenil. Así es, y bueno, pues este. Eh... Fíjate, eh, eh, no hay no hay mucha gente ahorita en, 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 el, en el centro, ¿no? En, en, en esta en el centro, parte, ¿no? En esta parte, pero también cabe señalar que mucha gente no sale a, a, a ver la, la carrera elite, muchos prefieren estarla viendo acá por televisión, que la verdad es que ves más. Que si estás ahí y luego más adelante, seguramente los familiares de, de los 30 sí, mil competidores van a, estar, claro. van a estar ahí este, eh, echando porras, esperando a sus, a sus familiares, y eso es lo que hace bonito el maratón. Realmente el espectáculo son los corredores elite, pero el maratón lo hacen los 30 mil competidores que, que, que van por el sueño de terminar la distancia. De, esa con, es la fiesta, esa, Germán. Exacto. Esa es la fiesta del, del maratón, ¿no? Es la fiesta del maratón junto con los familiares. Imagínate uh -huh. en la Ciudad de México este fin de semana con, con 30 mil competidores, pero si le sumas la cantidad de acompañantes, pues es una derrama económica importante para, para la Ciudad de México. Es, es, es algo, por eso es que cada gran ciudad tiene un gran maratón. Eh, hablamos, de, hablando por ejemplo del... De más, eh, uno de los más emblemáticos que es Nueva York. Imagínate cuánta, cu casi que ese fin de semana eh, la ciudad se llena eh, co con familiares de corredores maratonistas y, y corredores maratonistas, ¿no? Y todo lo que lo que, lo que, lo que implica el maratón, la imagen de una ciudad, en ¿no? final lo lograron, 42 kilómetros. Bueno, pues estamos ya esta en la parte de la final de, de la competencia femenil con Celestine Chepchir. -Chep que logró despegarse de Maurín Chepke Moy y aunque Chef Kemoy, pues ha hecho un gran esfuerzo para no perderla de, de, de vista Bien, pues, toda no la ha logrado realmente ya emparejar, tratar de apretar de eh, esa llegada y buscar el primer, primer lugar, lugar y es cuatro, Chirchir, la Celestín, que se está acercando ya llegando a esta parte en donde ya sabe en perfectamente que en el Zócalo el primer está lugar de las mujeres. la meta y está la conclusión de número pues una carrera de un Estamos enorme esfuerzo de, de su llegada a la meta. un Aquí sacrificio gigantesco que metros. no es solamente de un está día, está es un trabajo de, un de todos los días, es un trabajo de semanas, de meses para prepararse y para estar en condiciones de, de aspirar a con la victoria paso, aspirar al primer lugar y aquí viene, está la llegada los brazos, para Chir, Chir. Celestín Chir, Chir, está, está terminando Chir, con Chir, Chir, el, primer Chir, el primer lugar felicidades señores, a Celestín que está consiguiendo esta victoria. Eh, el, el cierre también ching, para Morín Chepkemoi que va a terminar en el segundo sitio. La siguiente se aproxima. La historia que se escribió Morín, faltando unos cuatro kilómetros, como lo habías mencionado, Germán. Así es, se definió Segunda el maratón lugar, Morín, cuando empezaba el maratón después de los kilómetros.